Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo te envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta. Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
haces para liberar la fe del pueblo? Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. El enemigo ahí en el cielo su mentira esparció. La tercera parte de estrellas él pudo arrastrar, pero él fue vencido por Miguel y sus estrellas. De la mentira del dragón solas pudo arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Por las siete edades, el dragón y sus ángeles con mentiras ha luchado y a mucho pueblo ha arrasado. Pero en ese día Miguel tiene un gran ejército, gloria al Señor, de la séptima estrella, que jamás será vencido. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar.
hay en el cielo. Su mentira esparció la tercera parte de estrellas. Él pudo arrastrar, pero él fue vencido por Miguel y sus estrellas. Que la mentira del dragón no las pudo arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrastrar. Por las siete edades del dragón y sus ángeles, con mentiras ha luchado, ya mucho pueblo ha arrastrado. Pero en ese día, Miguel tiene un gran ejército de la séptima estrella, que jamás será vencido. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Jesucristo recibió su nombre, de repente.
desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que sea traída a escena, Dios hirió a Adán.
Tú nos diste un mensaje glorioso, Señor, un mensaje que ha dado la vuelta al mundo por 7 veces, Señor. Como dice en Juan 14, 19, que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Eso es por tu palabra, oh Padre amado. Entonces, en esta tarde queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos has dado, Señor, el alimento espiritual para vuestras almas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que tú nos has mandado a vivir, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas también que estarán en la cena, Señor, juntamente te decimos gracias, Señor, por esta oportunidad y permite entrar en la cena de tu palabra, comer la carne fresca de águila, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 8 de este glorioso mensaje. Dice: pero hoy día la gente está tratando de ver a cuánta gente uno puede reunir. Eso no tiene nada que ver con ello. Es si Cristo está allí o no. ¿Ven? Esa es la cosa principal. Y yo prefiero estar solo y estar con Él que estar con 10 millones y que Él no esté allí. Es en donde Él esté y esa es la cosa principal. No es quien pueda obtener la más grande multitud y sacarlo en los periódicos y todo eso. Pues la Iglesia Católica nos puede ganar a todos en eso. En los Estados Unidos, el señor presidente Kennedy pudiera ganarles a todos ellos. Me imagino, aquí en los Estados Unidos. Así que no son las multitudes. Dios no habita en las multitudes. Él habita en los corazones humildes. Allí es en donde Él está. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. A eso queremos mirar, no a las cosas floridas, sino a la realidad de un Señor Jesús resucitado. Párrafo 9. Ahora, entonces, en esa reunión me fijé que muchos de ellos allí tenían pequeñas etiquetas en su cuello. Ellos no usaban nada de ropa, la mayoría de ellos. Ellos eran nativos primitivos. Y así que yo dije, ¿por qué traen etiquetas en su cuello? Él dijo, oh, eso es una marca. Ellos son cristianos. Le dije, ¿y cargando ídolos? Oh, sí, ellos cargan ídolos de todas maneras. Y ahora esa es la fuerza de lo así llamado cristianismo. Y así que yo, ¿qué hacen ellos? Alguna madre envía a su hijo allá para que sea un misionero, pensando que él va a ser David Livingstone. ¿Y qué sucede? Él vive en el hotel más fino y con un automóvil bonito maneja al recinto. Lleva a cabo allí un pequeño baile cuando ellos lo sacan de las minas de diamantes y les dan algunos folletos. ¿Qué saben ellos sobre eso? Párrafo 10. Pero ahora no existen los días de David Livingstone. Ellos no entran en las junglas. Y esa es la fuerza de los misioneros en las tierras extranjeras, tratando de educarlos, enseñándoles sus ABCs. ¿Y qué hacen ustedes? Ustedes lo hacen dos veces más hijos del infierno que lo que ellos eran cuando empezaron. Ellos van al centro y las mujeres tienen que traer pistolas en sus bolsas para evitar que sean violadas. Cuando él está allá en la tribu, en su condición tribal, él está bien. La única cosa que él necesita es Cristo, porque él tiene leyes tribales que exceden al cristianismo de cualquier manera que ustedes lo tomen. Por ejemplo, en una tribu allí, si una mujer joven no está casada para cierta edad, ella se tiene que quitar la pintura tribal porque ella ha sido deshonrada. Y antes que ella se case, su virginidad tiene que ser probada. Si ella es hallada culpable, ella tiene que decir quién es el hombre que lo hizo. Ambos son matados juntos. ¿Qué si eso sucediera en los Estados Unidos? Hubiera muchos muertos entre los así llamados cristianos. ¿No es así? Ven, así que ellos no necesitan morales, lo que necesitan es conocer a un Salvador. Párrafo 11. Así que allí estaban ellos, llegando por montones, y allí estaba un hombre de corta estatura que iba por allí con un ídolo en su mano, y le dije, él me dijo,
¿Le gustaría hablar con él? Dijo, él es un Shungai. Ellos tienen a los Xhosas y el Shungai y el Basutu y el Zulu y tantas tribus diferentes. Y él dijo, él es un Shungai. Yo puedo hablar su idioma. Dijo, llámelo como usted lo quiera llamar. Yo le interpretaré a usted. Y el alcalde acercó su automóvil. Le dije, hola Tomás. Le llamé Tomás, porque siendo un cristiano cargaba un ídolo. Y yo dije, hola Tomás. Y yo dije, ¿es usted cristiano? Sí. Él creía en Amuya. Amuya es una palabra que quiere decir una fuerza invisible, como el viento Amuya. Él creía en Amuya. Y le pregunté, ¿para qué cargas el ídolo entonces? Para Fodose. Bueno, él tenía una buena razón. Su papá lo cargaba. Un día un león persiguió a su papá y él puso el pequeño ídolo en el suelo, hizo una fogata y recitó la oración que el brujo curandero le dijo. El león se asustó y huyó. Yo dije, yo soy un leo yacta. Leo es león. Yacta es cazador. Yo dije, yo cazo leones y conozco la naturaleza de ellos. Ni la oración ni el ídolo asustó al león. El fuego lo asustó. El animal le tiene temor al fuego. Oh, bueno, él lo iba a cargar de todas maneras. Si el invisible falla, este no fallará. Así que allí está la fuerza del cristianismo. Párrafo 13. Pero ese día, cuando la reunión empezó, envié a Billy para que repartiera las tarjetas de oración. ¡Oh, Dios! Uno no pudiera hacer tal cosa. Él casi no tenía ropa puesta cuando salió, debido a la gente, y ellos tenían que obtenerlas. Yo tengo una fotografía de ello a colores, donde los tenían cercados por tribus, miles de millares. Yo tenía 15 intérpretes cuando yo decía Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo iba y tomaba agua y me sentaba hasta que uno, cuando escuchaba a la gente pentecostal hablar en lenguas, pensaba, ¡qué cosa! Eso no puede estar correcto. Pero después de ese día, me di cuenta que sí estaba correcto. No hay un sonido que se pueda emitir sin que por lo menos signifique algo. Ustedes saben, yo creo la Biblia dice algo así. No hay sonido que carezca de significado. Ustedes ven que hay un significado para cada sonido, para algo. La trompeta da el sonido incierto. Vean entonces. Párrafo 14. Así que uno de ellos hacía, cuando decía, Jesucristo, el Hijo de Dios, y uno de ellos hacía eso. Perdón, hacía así. El hermano Franklin imita los diferentes idiomas. Otro hacía así. Eso quiere decir el Hijo de Dios, Jesucristo. Y otros emitían toda clase de gorjeos raros en sus gargantas, como pájaros, pero eso significaba Jesucristo, el Hijo de Dios. Era interpretado a sus tribus de 10.000 mahometanos allí. Y así que entonces ellos son la clase que se supone que son muy duros. Ellos provienen de los antiguos medos persas, quienes no cambian ni se mudan. Así que conocí a un misionero. Él dijo, piénselo, hermano Branham, he estado aquí 30 años y obtuve una preciosa joya. Le pregunté, ¿cuál es? Gané un mahometano para el cristianismo. Eso es verdaderamente tremendo para que un misionero gane un mahometano para el cristianismo. Párrafo 15. Así que ese día cuando dije, bueno, ahora no podemos tener tarjetas de oración para formar una fila de personas, así que le voy a pedir a un misionero de cada tribu que tome a lo menos uno o dos de cada tribu y lo suban aquí a la plataforma. Bueno, ellos tenían una plataforma construida, algo más alto que esta, bastante más alta, por todo el hipódromo de carreras. Los grandes altavoces estaban colocados en todas partes y les dije, les cité a ellos la historia de Jesús. Les dije, ahora, en cuanto a sanidad o a salvación se refiere, es algo que Él ya lo ha hecho por ustedes. Es de ustedes. Ustedes solo la tienen que aceptar. La sanidad divina es de la misma manera. Pero si hay una pregunta en su mente, yo dije, tal vez es la misma que está en la mayoría de las mentes de los americanos y los demás en todas partes. Y es, ¿está él verdaderamente vivo? ¿O las tradiciones judías que dicen que ellos se lo robaron del sepulcro y se lo llevaron son así? Dije, eso es lo que ustedes se preguntan. Les dije, ahora,
La cosa es que Él reclama ser el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si Él lo es, no hará Él lo que hizo ayer. Y solo les conté la historia sencilla. Me tomó como una hora para hacerlo, solo hablando para presentarla a ellos. Finalmente ellos estuvieron de acuerdo. Párrafo 16. Entonces, los misioneros tenían a la gente alineada. Había como 8 o 10 doctores de medicina y había toda clase de diferentes denominaciones amontonadas así de todas partes. Y allí en el campo de batalla nosotros no preguntamos, ¿es usted metodista? ¿Es usted bautista? Hermano, allí es tratar de ganar paganos, eso es todo. Aún los sacerdotes católicos estaban allí vestidos, no como sacerdotes católicos, sino con ropa como la de los nativos. Ven, uno está entonces en el campo de batalla. Párrafo 17, por último. Es igual como dije anoche, si vamos a la batalla, no decimos usted un oyster, nativo de Indiana, o un corn cracker, nativo de Kentucky. ¿Quién es usted? Eso no tiene ninguna importancia. Nosotros estamos a favor de una sola cosa. Esa es la nación. De esa manera nos paramos en el cristianismo. De esa manera nos debemos parar en casa. De esa manera, tuviéramos un frente de batalla más fuerte con el cual poder pelear si solo hiciéramos eso. Y así que entonces cuando el primero que subió fue una mujer mahometana y le dije, ¿habla usted inglés? No. Así que vino el intérprete mahometano. Y así que la mujer era una mahometana genuina, con el punto en medio de los ojos y demás, con un punto rojo, el cual significa que ella es verdaderamente mahometana y niega a Cristo. Así que le dije, bueno, ¿por qué viene usted a mí que soy cristiano? Usted siendo una mahometana, ¿por qué no fue a su sacerdote? Oh, ellos son. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 18 al 27. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje, uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 18. Ellos creen en Dios. Esos son los hijos de Ismael. Cada mañana ese gran gong suena allí y el sacerdote sale y dice, hay un solo Dios vivo y verdadero. Eso es correcto. Y Mahoma es su profeta. Nosotros creemos que hay un solo Dios vivo y verdadero y Jesús es su hijo. Y ellos dicen, lejos sea de Dios que tenga un hijo, el espíritu, tener un hijo. Así que ellos no creen eso. Así que entonces, por supuesto, ellos tienen que ser de esa manera. Ellos son los hijos de Ismael. Así que entonces, cuando esta mujer, yo le dije, ¿por qué no fue a su sacerdote? Ella dijo, siempre por medio del intérprete, ella dijo, yo creo que usted me puede ayudar. Le pregunté, ¿ha leído alguna vez el Nuevo Testamento? Ella dijo, sí, lo he leído. 19. Y le dije, entonces si usted ha leído el Nuevo Testamento, si Jesucristo es ese profeta del que habló Moisés que vendría, el profeta que debería venir, ¿sería él un profeta? Ella dijo, él lo sería. Le dije, entonces, si él murió y resucitó, el Dios de usted, el profeta de usted, está muerto y enterrado y en su tumba desde hace 2000 años, cambiando de guardias cada 4 horas. Yo he estado allí con un caballo blanco, esperando que él venga y cabalgue por todo el mundo. Pero yo dije, él está muerto. Su tumba está allí y él está enterrado allí debajo. Y él llegó a su fin. Y yo dije, pero nuestro Señor Mesías, el profeta de Dios, yo dije, el Hijo de Dios, cuando él estuvo aquí en la tierra, cuando él se fue, envió su Espíritu Santo sobre las iglesias para que hiciera las mismas cosas que él hizo.
y mostró que él todavía era el profeta entre ellos. Le dije, ¿cree usted eso? Ella dijo, si es de esa manera, lo creo. Párrafo 20, le dije, entonces de un mahometano a un cristiano, o mejor dicho, de un cristiano a un mahometano. Le dije, usted tal vez, yo digo que en esta sección todos son mahometanos. Hay por lo menos 10,000 de ustedes sentados aquí. Dije, esta mujer, yo no puedo hablar su idioma, pero miren, si este Jesús es el Mesías, y el Mesías, como les he citado a ustedes de la Biblia, lo que él hizo cuando él estuvo aquí en la tierra para probar que él era el Mesías, y ellos fallaron en reconocerlo, excepto aquellos que fueron ordenados a vida. Le dije, entonces, si él está vivo y prometió que las obras que él hizo, nosotros las haríamos también, ¿creerían ustedes eso, ustedes gente mahometana? Y ellos consintieron levantando sus manos. 21. Así que me volteé hacia ella y dije, miré y había visto una visión. Le dije, ahora, su esposo es un hombre de corta estatura. Él tiene bigote negro y el nombre de usted es, lo tuve que deletrear, no lo podía pronunciar. Y ella levantó su mano afirmando que eso era verdad. Le dije, usted estaba en la oficina de un doctor el otro día. El doctor era calvo y no era un hombre muy anciano. Él la examinó y él le dijo que usted tenía un crecimiento o un quiste en su pecho izquierdo. Su esposo la esperó en el pasillo y las lágrimas le corrían por sus mejillas. Ella dijo, eso es verdad. Y le dije, ¿ahora qué? ¿Acepta usted a Jesucristo como su Salvador? Ella dijo, yo ahora renuncio a Mahoma y acepto a Jesucristo como mi Salvador. Le dije, entonces, en el nombre de Jesucristo, yo la pronuncio sana. Se puede ir, que su doctor la examine y tráigame el testimonio de él. 22. El siguiente que vino era una mujer que era blanca. Ella era Afrikaner. Ahora, hay una diferencia entre el africano, que es el hombre negro, y el Afrikaner, el cual es el Boer, descendiente de los colonos holandeses que habitan en Sudáfrica. El hombre blanco en África. Y le dije, ¿habla usted inglés? Es un país bilingüe. Y ella dijo, sí, lo hablo. Y le pregunté, entonces, ¿cree usted que Dios envió a su hijo para morir en lugar de usted? Ella dijo, yo soy cristiana, señor Branham. Y le dije, bueno, entonces, ¿cree usted que yo soy su siervo? Uno se tiene que fijar en las palabras que les dice a ellos. Y yo dije, ¿cree usted eso? Ella dijo, yo creo que la historia que leí en su libro es la verdad. Y creo que usted es un siervo de Dios. 23. Le dije, entonces, si yo soy el siervo de Dios, si yo la pudiera sanar y no lo hiciera, yo sería una persona horrible. Si la pudiera ayudar en cualquier manera. Y le dije, de la única manera que yo la puedo ayudar es por medio de un don divino. Si él mismo estuviera parado aquí, él ya no pudiera hacer más, porque en cuanto a su sanidad y todo lo demás, él ya lo ha hecho. Amén. Ella afirmó eso. La miré y dije, usted también ha estado con el doctor y él dijo que usted tenía un quiste en el ovario. Ella dijo, eso es verdad. Y miré y vi una procesión fúnebre. Dije, prepárese para morir. Y ella dijo, ¿qué quiere decir? Le dije, usted solo va a vivir un poquito más, un poquitito más. Y en 10 minutos la mujer se había sentado al lado de su esposo. Sufrió un ataque al corazón. Ella estaba muerta y
24. Ahora bien, si fuera un sanador, la hubiera sanado. Y esa misma noche, el alcalde de la ciudad, una amiga de él murió, una anciana de 60 años de edad, y yo fui enviado al lugar en donde ella estaba, y ella resucitó de los muertos. ¿Ven? Es Dios. Él simplemente hace lo que Él quiere. Amén. Ahora recuerden, ustedes que leen la revista de los hombres cristianos de negocio, cuando ellos publican allí que ha resucitado de los muertos, recuerden que antes que uno pueda publicar eso, uno debe tener declaraciones documentadas de doctores y lo demás, que eso es verdad. Y todo lo que ustedes leen allí, nosotros tenemos declaraciones documentadas de ello. Eso es. 25. Ese bebé que murió allá en México, como ustedes leen, ese bebé murió esa mañana a las 9. Fue firmado por un doctor. Y eran las 10 de la noche de ese mismo día cuando la mujercita católica estaba parada allí gritando y alborotando, donde había 30 o 40 mil personas. Y yo había enviado al hermano Murray para que orara por el bebé. Y ellos, pues 30 o 40 ujieres, no la podían detener para que no entrara en la fila. Ella corría entre sus piernas y todo, tratando de subirse allá. Y estaba lloviendo tan fuerte como podía llover. 26. Miré y vi a un bebito allí sonriendo, mirándome. Dije, tráiganla aquí. Tan pronto como puse mano sobre la cobijita mojada, el bebito empezó a patalear y a gritar. Ella se arrodilló para decir un Ave María. Y yo dije, eso no es necesario. Dé alabanza a Dios. Y se fue. Y así que entonces el hermano Espinoza fue a donde el doctor lo localizó al día siguiente. Y tenemos una declaración firmada del doctor que el bebé murió de pulmonía doble esa mañana a las 9. Y esto fue como a las 10:30 en la noche del mismo día. Así que cuando el bebé vino a vida, un documento firmado. 27. Ese que ustedes leen que sucedió en Finlandia, tengo en donde el alcalde de la ciudad con su propio sello afirmó que estaba parado presente cuando el niño yacía muerto allí, atropellado por un automóvil, y fue resucitado de entre los muertos por medio de una visión que fue dicha aquí 2 años antes que sucediera. ¿Ven? Así que todas estas son declaraciones documentadas que eso es la verdad. Ahora bien, al final de ese avivamiento, esa tarde, o mejor dicho, al final de esa reunión, había un muchachito obispo que seguía. Y pobre muchachito, él. Yo les diría la manera que ellos comen, pero lo haría vomitar. Lo que encuentran ellos para comer, si está lleno de gusanos, eso solo es más carne para ellos. Así que ellos no prestan atención a ello. ¿Ven ustedes? Ellos adquieren inmundicia de eso. Así que ellos se lo comen. Y así que la sangre estaba por toda su barriguita. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí, predicada en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 28, dice, y él era un Zulú. El Zulú es un hombre grande y fuerte. Él arroja su jabalina con su mano y sujeta a un león en el suelo. El Shagai y muchos de esos son pequeños hombres que dejan que el león salte en la lanza. Ellos arrastran esto, lo que nosotros llamamos lanza. Ellos le llaman a Shagai. Así que este muchachito venía en la plataforma y dijo, ahora la audiencia puede ver que el muchachito está visco. Yo dije, cualquiera sabe eso. Yo dije, ahora yo no pudiera sanar al niño.
Cualquiera sabe eso. Yo dije, pero miren, si el Espíritu Santo pudiera revelar lo que causó eso, o cómo sucedió. Miré al muchachito y dije, sí, su padre y su madre son más bien raros para que sean zulúes. Su madre es una mujer demasiado delgada y ellos son cristianos. Y en la choza que ellos viven, al entrar a la mano derecha de la puerta, hay una fotografía de Cristo colgada en la pared y el bebé nació bizco. Y como a unos 100 yardas, unos 91 metros, de mí la madre y el padre se levantaron para ser testigos por medio del el intérprete zulú lo interpretó. Párrafo 29. Y al mirar de nuevo al muchachito, sus ojos estaban tan derechos como los míos. Dije, cualquiera ve que el muchachito está sanado, así que pásenlo adelante. Entonces, continuando, unos cuantos minutos después, yo oí una discusión allá atrás en la plataforma. Y volteé y era un doctorcito inglés. Y ese doctorcito estaba discutiendo al respecto. Y así que el hermano Ernest Baxter, sé que muchos de ustedes conocen al hermano Ernest Baxter. ¿Y cuántos alguna vez han oído de F.F. Bosworth? Escuché que él fue uno de los últimos hombres que llevó a cabo una campaña de sanidad divina aquí en esta ciudad o en los alrededores de esta región. Ustedes no pudieran haber tenido a alguien mejor. F.F. Bosworth, cuando él se estaba muriendo, lo abracé y clamé, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Él fue un hombre que trajo dignidad y poder a la iglesia pentecostal, F.F. Bosworth. Párrafo 30. Bueno, él estaba en la plataforma y el otro vino. Él dijo, quiero hablar contigo. Y el hombre dijo, mire, mientras el hermano Branham está bajo la unción, usted causará un disturbio racial aquí abajo o algo. Porque ellos tenían la milicia allí de todas maneras, observando, porque ellos tienen guerras tribales. Y así que dije, me di la vuelta y dije, ¿qué es lo que pasa, doctor? Y él me miró y dijo, ¿cómo supo que soy doctor? Le dije, ¿de qué está tan curioso? Él dijo, luego ellos lo dejaron subir. Y él dijo, señor Branham, ¿qué le hizo usted a ese niño? Le dije, nada. Él dijo, ¿qué clase de engaño está usted tratando de hacer? Le dije, ¿qué quiere decir usted? Párrafo 31. Él dijo, ¿ese niño, qué le hizo usted a él? ¿Hipnotizó usted a ese niño? Él dijo, yo mismo lo puse allí en la plataforma y él estaba bizco. Ahora él no está bizco. Dijo, ¿lo hipnotizó usted? Le dije, y entonces la Asociación Médica Inglesa le da a usted el título para ejercer medicina y no sabe más tocante a hipnotismo que eso. Dije, si el hipnotismo enderezara los ojos de un niño, ¿no cree que ustedes doctores deberían estar ejerciendo un poquito de hipnotismo? Y él dijo, tengo curiosidad, señor Branham. Él dijo, soy un cristiano, fui criado en la iglesia anglicana. Él dijo, párrafo 32. Ahora, los lirios cala, ustedes hermanas lo deberían ver. Los nuestros son así de pequeños. Los de ellos son de 18 pulgadas, 45.72 centímetros. Algunos de ellos creciendo silvestres en el desierto, en las junglas, amarillos y blancos. Había grandes ramos de ellos puestos por todas partes. Él dijo, ahora, sé que hay un Dios porque ese lirio no pudiera vivir sin tener vida. Él dijo, esa vida está escondida en alguna parte en el lirio. Él dijo, yo sé que hay un Dios, pero ser lo suficiente tangible como para enderezar los ojos de un niño bizco no puede entender eso. Párrafo 33. Le respondí, señor, yo nunca toqué al niño. Fue ante la audiencia aquí. Ellos vieron al niño con los ojos bizcos entre aquí y... Él dijo, algo sucedió en el trayecto de allá y aquí. Le dije, Jesucristo lo sanó. Y así que el señor Bosworth lo tomó del brazo y dijo, señor, usted va a tener que regresar a su lugar. Y él dijo, espera un momento. Había allí un micrófono grande porque tenía que alcanzar muy lejos. Hasta varias manzanas de la ciudad donde ellos estaban acostados y demás. Él dijo, espera un momento. Él dijo, señor Branham, ¿me dice usted que Jesucristo es tan tangible que él puede hacer que los ojos bizcos se enderezan? Le dije, eso es correcto, por fe, si uno lo cree.
Él dijo entonces, yo lo acepto como mi salvador personal. Párrafo 34. Y cuando iba partiendo de Johannesburgo, como unos 10 días después, había como unas 20 o 30 mil personas allí diciendo adiós. Y él saltó una de las cercas detrás de los guardias y corrió y me abrazó del cuello. Y él ha llegado a ser un misionero. Y cuando él me abrazó del cuello, empezó a hablar en lenguas allí en la playa, allí en el lugar. Ahora, él es un doctor de medicina para el doctor misionero, allá en las extensas tierras de África, en esta noche. El siguiente que vino a la plataforma, si ustedes por favor me disculpan por tomar tanto tiempo así para un testimonio, el siguiente hombre que vino, ellos lo guiaban como un perro. Le tenían una cadena alrededor de su cuello, y yo no podía saber lo que era, debido a una audiencia mixta. Pero el hombre nunca se había bañado en su vida. Él probablemente estaba en sus veintes, caminando con sus manos y pies con una cadena en su cuello. Él ni siquiera estaba mentalmente bien. Párrafo 35. Y así que ellos lo subieron. Y dije, ¡ese pobre mortal! Si alguien pudiera ayudar a ese hombre y no lo hiciera, esa persona ni siquiera sería digna de vivir. Dije, yo no lo pudiera ayudar, al menos que el Espíritu Santo me dijera lo que le ha sucedido a él. Dije, yo pudiera hacer eso por medio de un don divino, pero si él puede creer, dije, entonces yo oraré por él. Así que lo empecé a mirar. Dije, él nació de esa manera, y resulta que sus padres no estaban sentados muy lejos. Y dije, pero ahora, ya que capté su atención, él está pensando en su hermano. Su hermano iba cabalgando. Dije, oh, en un chivo amarillo o en un perro amarillo. Y él se lastimó su rodilla y él camina con muletas. Dije, él es mucho más joven y más delgado que este hombre. Pero dije, en donde sea que esté su hermano, así dice el Señor. Él ha sido sanado. Dije, él ya no tiene que caminar más en sus palos. Párrafo 36. Y como a una cuadra de distancia, escuché un grito. Y ahí venía él saltando tan alto como podía con los palos en sus manos. Y él fue sanado. Bueno, luego nos tomó como unos 20 minutos para aquietarlo. Durante ese tiempo miré y vi una visión por encima de él. El hombre estaba parado normal. Yo pensé, ¡oh, qué cosa! Este es el momento ahora para atender a mi audiencia. Y yo dije, si Dios sana a este pobre mortal inválido, ¿cuántos de ustedes aceptarán a Jesús como su Salvador? Y tan lejos como uno podía ver, las manos negras se levantaron de esa manera. Sabía que iba a suceder porque ya había visto la visión. ¿Ven ustedes? Cuando uno ve eso, todo está concluido entonces. No hay suficientes demonios del infierno que pudieran detener eso entonces, porque ya es una obra consumada. La única cosa es solo esperar que suceda. Eso es exactamente lo que dijo nuestro Señor. Eso es lo que cualquiera en la Biblia. Jesús dijo, yo no hago nada hasta que veo al Padre hacerlo primero. Ven, así que es exacto. Así que miré al hombre. Yo sabía que él iba a sanar. Así que dije, ¿qué de ustedes, mahometanos, allá? Levantaron sus manos. Párrafo 37. Ahora bien, le dije, póngase de pie, Jesucristo lo sana. Y él trató. Ustedes saben, ellos payasean mucho para los turistas. Yo pensé que él estaba haciendo una danza tribal. Él estaba poniendo sus manos así, el hermano Brancal. El pobre hombre ni siquiera estaba mentalmente bien. Y le dije, yo no quise decir eso, no quise decir eso. Y el intérprete le estaba tratando de decir a él. Yo dije, póngase de pie. Y él estaba haciendo así, el hermano Brancal imita el idioma del hombre. Como si él estuviera bailando. Ustedes saben, tratando de hacerlo, estando sobre sus manos y pies, sin ropa puesta, solo un pedazo de trapo. Y lo tomé de la cadena y dije, póngase de pie, Jesucristo lo sana. Y cuando él entendió lo que se puso de pie por primera vez en la vida, así las lágrimas le corrían y caían en su barriga negra, salpicando de esa manera. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura. Uno más grande que Salomón está aquí.
predicado este servicio en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 38 al 47. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 38. Y vi 30.000 nativos puros venir al Señor Jesucristo en un solo llamamiento al altar. Yo dije, ¿cuántos de ustedes recibirán a Cristo como Salvador personal? Y 30.000 se pusieron de pie. Y dije, el hermano Baxter dijo, hermano Branham, yo pienso que ellos entendieron que usted dijo sanidad física. Yo dije, lo diré otra vez por medio de los intérpretes. Dije, no quise decir sanidad física. Yo quise decir que ustedes acepten a Cristo como su Salvador, el Hijo de Dios. Y si ustedes son sinceros, quiebren sus ídolos en el suelo. Y se miraba como una tormenta de polvo, como si una bomba atómica hubiera estallado. Y un hongo de polvo se levantó de esa manera. 39. A la mañana siguiente, Sidney Smith me llamó. Él dijo, hermano Branham, el lunes en la mañana, él dijo, usted nunca ha visto algo como esto. Dijo, vaya a la ventana de su hotel, la que mira hacia el lado del mar, y observe lo que viene por la calle. Y miré, viniendo por la calle, y había 7 camiones cargados. Ahora, ustedes que conocían a F.F. Bosworth, saben que él no daba una cifra evangelística exagerada. Hice una oración congregacional. Había 4 personas en la plataforma. Hice una oración congregacional. Y F.F. Bosworth estimó que 25.000 milagros fueron hechos en un solo instante. Pues fue 10 veces más grande que Pentecostés. Y ahora, y aquí está un párrafo 40. Ellos venían por la calle a la mañana siguiente y 7 de esos grandes camiones africanos, qué cosa, muchos más largos que nuestros camiones de remolques de aquí, llenos de cosas en las que ellos los habían cargado, y palos y camillas y carretas y cosas en las que ellos los habían transportado. Y allí venían ellos detrás. Ellos los habían utilizado el día anterior y el día siguiente venían caminando por la calle cantando. Solo creer, todo es posible, solo creer. Yo la he escuchado muchas veces y ha conmovido mi alma cada vez que la oigo, porque ha sido mi alabanza. Pero nunca como entonces, al oír a 30 nativos caminando por la calle, no más en guerra. Tengo un recorte del periódico de Durban que decía que en un periodo de 3 meses olvidé cuántas armas de fuego y cargamentos de cosas que ellos habían robado fueron devueltas. Habían renunciado al pecado. 41. Permítanme decir otra cosa aquí. Se supone que nosotros estamos en la civilización. Esas mujeres paradas allí, esas mujeres. Una dio a luz a un bebé sentada allí, ni a 20 pies, 6 metros de mí. A ella no la atendió un doctor. Ella solo levantó al pequeñito y lo colocó a su lado. Habiendo dado a luz a este bebé, le dio una pequeña nalgada. El hermano Branham lo llama estimulación posterior de protoplasma. Y ella lo levantó y se lo puso en su pecho y empezó a amamantar al bebé. Y luego empezó a mecer al bebé escuchándome predicar. Tan primitivos como ellos podían ser. Pero ¿saben qué? Tan pronto como ellas recibieron a Jesucristo como Salvador personal, paradas allí con nada excepto un pedazo de trapo como así de grande colgando enfrente de ellas de esa manera,
Y cuando ellas se fueron de ese lugar, doblaron sus brazos para cubrirse e irse de la presencia de los hombres para ir por ropa y vestirse. 42. Ahora bien, ¿por qué es que nosotros nos llamamos cristianos y nos quitamos más ropa cada año? Ahora, yo no puedo entender eso. Cuando unas nativas paganas reciben a Cristo, ellas comprenden que están desnudas y doblan sus brazos, las damas, y se van. Dios ayude a América. En medio de mi corazón siento las lágrimas cayendo. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos? Pero déjenme advertirlos, la hora está a la mano. ¿Alguien ha dejado un billete de $10 aquí? Yo no pienso que era para mí, así que si estaba probablemente en la colecta o algo, le pertenece a alguien. Espero que yo no. Lo dejaré aquí debajo de esta Biblia para quien sea, para lo que sea que esté allí. Ahora, siento retenerlos tanto, pero a mí de vez en cuando me gusta testificar. Trataré de no pasarme más de 4 horas esta noche en esto, si me fuera posible hacerlo. Y si me paso de eso, que alguien tire de mi saco. No es mi intención decirlo como chiste, sino que dije eso para despejar. 43. Y antes que abordemos la palabra, abordemos al autor. ¿Cuántos conocen a Bucklingbor? William Bucklingbor. Oh, él es un orador. Predica en 7 diferentes idiomas. Y es un amigo íntimo mío. Él escribió mi alabanza favorita. ¡Qué bella historia! Y él es un... Oh, él escribió... He aquí, el novio viene. Y muchas otras alabanzas. Él es inglés, pero él está ahora en Oregón. Él es un hombre fino, un hombre muy bueno, pero es tan... Oh, hermanos, él sabe. Él puede predicar la Biblia en griego. Predica en cualquier idioma que quiera. Él predica en 7 idiomas. Así que un día él y yo estábamos en Shreveport con el hermano Murray y estábamos discutiendo algo. Y yo tenía el lado opuesto del argumento y dije una u otra cosa al respecto al hermano Wood. Y él dijo, pero escucha, jovencito. Él dijo, simplemente tú no conoces tu Biblia. Le dije, eso pueda que sea verdad, hermano Wood, pero conozco muy bien al autor. Él dijo, ahora, ¿no es eso encantador? Dijo, Jack, uno lo tiene que amar de todas maneras. Así que yo prefiero conocer al autor que conocer su libro, porque él revelará el libro si conocemos al autor. Así que antes de que entremos al libro, hablémosles al autor con nuestros rostros inclinados, por favor. 44. Gran, omnipotente, eterno e infinito Dios, humildemente abordamos tu trono de misericordia porque hemos sido invitados a venir por el Señor Jesús, diciendo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces venimos con la bendita seguridad de saber que recibiremos lo que pedimos. No hay una sola sombra de duda en nuestros corazones. Si hay, perdónanos, Señor, porque es pecado descreer la palabra de Dios y sus promesas. Pedimos que el Espíritu Santo venga a estar con nosotros esta noche. Vamos a abordar estas cuantas palabras que acomodamos para el contexto de este texto que yo he sacado esta noche para hablarle a esta audiencia, los comprados por tu sangre. Y me doy cuenta, Padre, de cómo me sentiría si tuviera en un vaso esta noche 2 gotas de tu sangre literal, de tu precioso Hijo.
cómo lo abrazaría contra mi corazón y lo sostendría de lado para evitar que mis lágrimas cayeran en ella, al saber que era esa sangre que me salvó y me sanó. Y por medio de esa sangre, yo llegué a ser un hijo de Dios por su gracia, como la apreciaría y tendría cuidado de pisar correctamente. No querría tropezarme y derramarla por nada. Pero Señor, esta noche ante tus propios ojos, tú has puesto en mis manos un tesoro más grande para ti que esa sangre. Pues tú has puesto en mis manos esta noche la compra de esa sangre. Pues verdaderamente tú pensaste más de tu pueblo que lo que tú pensaste de tu propia sangre, porque tú derramaste tu sangre por ellos. Entonces, ¿cómo los debería yo abordar, Señor? Sinceramente, honestamente, con un corazón completamente rendido, con seguridad, esperando en el Espíritu Santo por la unción, pues las palabras que yo diga me van a encontrar en el día del juicio, cuando tus hijos se paren allí. Dios, ten misericordia de nosotros. Oro que tú santifiques al que habla y al que oye. Unge las palabras para que puedan caer dentro de los corazones de la gente, para que pueda producir a 100 por 1. Este es nuestro objetivo. Nuestro motivo es ver que el reino de Dios siga adelante. Dios, nosotros creemos que es tu voluntad. Así que permite que suceda que veamos a Jesucristo salvar a los pecadores, traer a los descarriados de nuevo a casa y al compañerismo, y sanar a los enfermos por medio de fe en su nombre. Amén. 46. Ahora, poniendo a un lado todos nuestros pensamientos, las cositas que pudiéramos haber pensado o dicho, abordemos esto en un orden divino. Me gusta leer la palabra, porque mi palabra fallará. Yo soy un hombre, pero leo su palabra. Entonces, si no hay otra cosa, si ustedes no reciben otra cosa, ustedes recibirán algo cuando yo lea la palabra. En Mateo 12:42 leemos estas palabras. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Me gustaría tomar eso como un texto. Uno más grande que Salomón está aquí. 47. Ahora bien, Jesús había estado reprendiendo a su generación por no creer su ministerio. Cuán sencillo Dios lo había hecho, y sin embargo ellos no lo creyeron. Y ellos habían venido a él buscando una señal, y él les había dado una señal, y ellos sabían, y se les había enseñado bien, a nunca tratar de creer una teología nada más así, porque hay mucho, demasiado de eso. Pero Dios siempre se vindicó él mismo por una señal que confirma una teología. Ahora, si hay estudiantes aquí de la Biblia, lo cual estoy en un colegio bíblico y estoy hablando delante de ministros y estudiantes inteligentes. Y cualquiera sabe que en el Antiguo Testamento ellos tenían una ley. Esa era los 10 mandamientos. Y luego ellos tenían lo que llamaban el Urín y Tumín. Ese Urín y Tumín era una conglomeración de luces que se reflejaban desde el pectoral que Aarón usaba con las 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel, sus piedras de nacimiento. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1961. Continuamos con la lectura. Párrafo 48 dice: ahora, cuando un profeta profetizaba o un soñador soñaba un sueño, no importaba cuán verdadero parecía. La teología pudiera estar perfectamente y exactamente bien, pero antes de que ellos pudieran aceptar que eso provenía del Señor, ellos lo llevaban al Urín y Tumín
y dejaban que ese profeta profetizara delante de ese Urim y Tumim, o que el soñador contara su sueño. Y si el Urim y Tumim no se movía, estaba incorrecto. Pero si el Urim y Tumim entraba en lo sobrenatural y hacía una conglomeración de luces que provenía de él sobrenaturalmente como una señal, entonces el profeta estaba correcto. Esa era la vindicación. Recuerden a Saúl, cómo él dijo que el Urim no le contestaba y demás. Vean, de esa manera ellos lo sabían. Párrafo 49. Ahora, yo hoy día, después de que cesó ese sacerdocio aarónico, Dios tiene otra manera, otro Urim y Tumim. Esa es la Biblia. Si el hombre predica algo que es contrario y que no se encuentra en la palabra de Dios, entonces yo lo dejo en paz. Pero si él predica lo que está en la palabra y Dios viene y lo vindica por la señal del Urim, de que es la verdad, entonces eso es Dios testificando que eso está correcto, y descreer eso es ser condenado. Jesús, los judíos fueron enseñados a creer que ellos iban a recibir un Mesías, y a ellos se les fue dicho que ese Mesías sería un profeta, y se les había dicho que él iba a ser la señal del profeta. Ahora, Israel tenía una manera de probar a un profeta, porque si un profeta profetizaba y lo que él decía no acontecía, entonces él no era profeta. Lo dejaban en paz. Pero si acontecía, entonces lo escuchaban porque Dios lo había enviado. Ahora, párrafo 50. Y este Mesías era el principal y el Dios de todos los profetas. Él estaba por encima de todos ellos. Dios únicamente ha tenido un profeta mayor en cada generación. Nunca hubo dos en el campo a la misma vez. Elías y Eliseo caminaron brazo a brazo, pero él nunca llegó a ser un profeta completo hasta que el manto de Elías cayó sobre él. Eso es verdad. Ven, ellos tenían profetas menores y todo lo demás, pero un profeta es un hombre que nace así y es predestinado y preordenado para esa generación. La Biblia enseña eso. Eso es correcto. Por medio del previo conocimiento de Dios, Él pone a una cierta persona para eso. Ahora, entonces, cuando Jesús vino y cumplió todas las palabras de lo que Él debía ser, ese profeta, ¿no saben ustedes que ellos le preguntaron, ¿quién dicen los hombres que yo soy? ¿Qué dicen ellos? ¿Eres tú ese profeta? Ellos decían, ustedes lo han dicho. Párrafo 51. También decían, nosotros estamos esperando un profeta. La mujer junto al pozo, como hablamos la otra noche, dijo, nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él será ese profeta. Él es ese ungido. Él nos mostrará la señal del Mesías. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Ella fue a la ciudad y les dijo a los hombres, ¿no será este el mismísimo Mesías? Él me ha dicho todo cuanto he hecho, y los hombres creyeron en él. Ahora, como ustedes podrán recordar, él nunca sanó a ningún enfermo, porque él era Dios. Él sabía que Felipe iba a ir a sanar a los enfermos después de Pentecostés. Él solo les habló a ellos, nunca hizo ni un milagro más. Pero eso probó que él era el Mesías, porque él conocía los secretos del corazón. Párrafo 52. Ahora bien, ¿cuántos creen en esta audiencia entre ustedes metodistas, bautistas y pentecostales y lo que ustedes sean? ¿Cuántos de ustedes creen que la Biblia es la verdad? En San Juan 1, donde ella dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso es correcto. La congregación dice amén. Eso era Cristo. ¿Cuántos entonces creen Hebreos 4, en donde ella dice que la palabra de Dios, la cual es Cristo, es correcto eso? Él es la palabra viviente. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos del corazón. De regreso otra vez a la palabra. Y la palabra está con nosotros. Ahora, ¿cómo viene la palabra del Señor? La palabra de Dios viene al profeta. Ellos nunca lo cuestionaron.
porque él tenía la palabra del Señor, porque sucedía lo que él decía. Así que era la palabra del Señor. Y Jesús vino llevando a cabo eso, y ellos le llamaron un adivino, Belcebú, un demonio. Y llamar la obra de Dios un espíritu malo, él dijo que era blasfemar al Espíritu Santo y nunca sería perdonado, ni en este mundo ni en el venidero. Párrafo 53. Con razón él lo estaba reprendiendo, diciéndoles. Ellos dijeron, buscamos una señal. Después que él había probado la mismísima señal mesiánica. Y ellos estaban tan inclinados a la teología de ellos, al grado que no la quisieron ver. Ellos simplemente no quisieron, eso era todo. Estaba clara delante de ellos. Ahora, cualquier hombre que sabe que está en su mente cabal y sabe la Biblia, sabe que Jesús no vino contrario a la Escritura. Él vino de acuerdo con la Escritura, pero él vino contrario a la teología de ellos. Y de esa manera, el Espíritu Santo ha venido en los últimos días. Ha venido exactamente con la Escritura, pero contrario a la teología de la gente. Está tan claro así que él viene de esa manera. Párrafo 54. Ahora, él los estaba reprendiendo porque ellos no creyeron su señal mesiánica y la habían llamado un espíritu malo. Solo lean el siguiente, el resto del capítulo, lo primero del capítulo y vean lo que había sucedido. Cuando él le dijo a Natanael allá ese día, dijo, yo te vi antes, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael, siendo un hombre ordenado a vida eterna, él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Él dijo, bienaventurado eres tú, ven, porque te dije esto, crees, cosas mayores que estas verás. Ven, él estaba listo entonces para subir a otra esfera, tan pronto como él iba a ver cosas mayores. Dijo, tú serás capaz de ver a los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué él estaba entrando a alturas más elevadas? Párrafo 55. Así, si ustedes, los que acaban de aceptar a Cristo por justificación, acéptenlo a él por santificación y limpian su vida. Ustedes todavía están fumando. Observen lo que sucede. ¿Cuánto más diferente será? Ustedes mirarán hacia atrás a justificación. Ustedes quienes solo están justificados y no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, elévense a esa esfera y luego miren el resto de ello. Ven, solo continúen caminando hasta que después de un tiempo ustedes se vuelvan tan ligeros al grado que puedan subir caminando en el rapto. Solíamos cantar una antigua alabanza. Cada día me atrae un paso más arriba, ven, eso es lo que deberíamos hacer. Nunca edifican el mismo fuego sobre el mismo lugar para la segunda noche. Sencillamente continúen subiendo más alto, más alto. Párrafo 56. Estuve en Phoenix hace unos cuantos días y ellos estaban cantando un corito. Yo voy subiendo, subiendo, subiendo. Y seguía diciendo, él subió hasta que llegó a la Vía Láctea. Y a eso es a lo que tenemos que llegar. Y entonces él dio un cuadrangular cuando él llegó a la Vía Láctea, así que eso es lo que debemos hacer. Pero Jesús estaba haciendo y mostrando a su propio pueblo exactamente de acuerdo a las Escrituras, y lo estaban provocando a él. Y dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ahora, cuando ellos llaman al mismo Espíritu Santo en este día un truco, telepatía, ¿cómo pueden ustedes esperar un avivamiento? ¿Cómo lo pueden ustedes esperar cuando Jesús claramente dijo y los profetas profetizaron que en el atardecer estas cosas sucederían? Quisiera que tuviéramos un mes para quedarnos aquí enseñando, para que ustedes lo vieran con prueba infalible que así es. Párrafo 57 por último. Y luego cuando América lo mira, se burlan de ello. Santo rodador, adivinador de los pensamientos, telepático. Cualquiera que llame al discernimiento del espíritu telepatía, ese hombre ha perdido su mente. Él no sabe el primer paso de la telepatía, lo cual es psicología. Eso prueba que él no sabe de lo que está hablando. Eso muestra su propia ignorancia de la profesión que él reclama tener. Él ni siquiera sabe el primer paso de la psicología si él llama al discernimiento del espíritu. Psicología, la gente se pone, ellos tienen que dar una respuesta a todo. Y cuando lo hacen, en lugar de orar y pedir a Dios que lo revele, ellos sencillamente sacan su propia opinión.
Esa es la opinión de ellos, como fue en el huerto del Edén. Las hojas de higuera fue lo mejor, así que ellos lo aceptaron de esa manera. Mi iglesia no lo cree, y eso es todo. Es lo que Dios dijo, no lo que dijo la teología de ustedes. Es lo que dice la Biblia al respecto. Esa es la condición en la que Jesús encontró a la iglesia. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1961. Hermana Reina, por favor, párrafo 58 al 67. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 58. Así que nos damos cuenta. Ahora, no los voy a retener como lo hice anoche, si lo puedo evitar, amigos. Únicamente hablo por inspiración y únicamente lo puedo decir a medida que él me diga que lo diga. Y esa es la razón por la que algunas veces me toma mucho tiempo. Pero quiero que ustedes se fijen que Dios en todas las generaciones, a través de toda la Biblia, él siempre ha tenido su tiempo cuando él envió sus señales, prodigios y dones entre la gente. Y es para que en la gran resurrección general él pudiera ser justo. Pues él puede tener como testigo al hombre allí. No lo traten de negar entonces, pues aquí está como testigo la persona por la cual él les habló a ustedes y no tienen excusa. Es lo que él dijo, allí tocante a la reina, ustedes saben. 59. Ahora bien, cada vez que Dios enviaba un don al mundo y el pueblo lo recibía, ellos llegaban a ser, fue una edad dorada para ellos. Pero cuando ellos lo rechazaban, ellos entraban en caos y desastre y en castigo. Ahora, ustedes historiadores bíblicos, solo díganme de una sola ocasión en que ellos hayan rechazado los dones de Dios y sus señales y que hayan sido prosperados. En una ocasión, cuando ellos iban a la batalla, él habló. Dios les habló, dijo, si ustedes quieren prosperar, no hagan daño a mis profetas. Crean a mi profeta, si ustedes quieren prosperar. Amén. Pues, ahora sabemos que si Estados Unidos de América aceptara el don de Dios que él les envió, lo cual de América han salido evangelistas y misioneros que empezaron un avivamiento mundial de sanidad, como el ángel del Señor hace 31 años. Habló allí en el río cuando esa luz, la columna de fuego, estaba posada allí. 60. Y los periódicos lo publicaron. Luz mística apareciendo sobre un ministro bautista local, un joven mientras bautizaba a 500 en el río Ohio, y él dijo, como Juan el Bautista fue enviado para preceder la primera venida de Cristo, este mensaje precederá la segunda. Aquí estamos. ¿Lo ha hecho? ¿Ven? De allí salió Oral Roberts, Tommy Hinks, Osboro y todos los demás. Ellos fueron alrededor y alrededor del mundo. ¿Ven? Lo ha hecho. Ahora note, si América recibiera el don de Dios, sería una edad dorada para nosotros. Si todas las iglesias de América aceptaran el don de Dios, ¿cuál es el don de Dios para la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Qué si toda la gente americana que cree en Cristo recibiera el Espíritu Santo? Ellos no tendrían que preguntar quién va a estar en el Spunik o quién va a estar en una máquina a 180 millas, 288 kilómetros. Esa iglesia estaría en gloria antes que ellos pudieran lanzar un Spunik. Eso es correcto. 61. Y ustedes no se tienen que preocupar respecto a ellos. Ahora están tan asustados, pues si recibiéramos el don de Dios que nos dio,
pues no tendríamos que tratar de excavar hoyos para escondernos de la bomba atómica y poner todo este noticiario para edificar un refugio al cual meternos. Les quiero preguntar algo. Ellos reclaman que esta nueva bomba de hidrógeno, y esa es la única de la que nosotros sabemos, no sabemos lo que ellos tienen a escondidas. Pero ellos pueden estar en Moscú, Rusia, y programar la hora para, por las estrellas para que una bomba caiga sobre este edificio. Y la guían por medio de radar y las tienen posicionadas para cada nación grande y cada ciudad grande en el mundo. Solo jalan de un solo cordón y ahí sale ella. Alguien va a beber mucho vodka un día y solo será todo. 62. Y toda nación está parada diciendo, nosotros tenemos la misma cosa. Y una de esas bombas va a aparecer en la pantalla del radar de alguien uno de estos días. Y ahí sale ella. Y eso pudiera suceder antes de la mañana. Pero antes que eso suceda, la iglesia se irá arriba. Eso es correcto. Así que, si eso está tan cerca así, ¿cuán cerca está la venida de Cristo? Ella se tiene que ir antes que eso suceda. No creo que la iglesia pase por la tribulación. No creo que las escrituras apoyen eso. Yo, ahora, si no están de acuerdo conmigo, todos ustedes tiren eso como el hueso del pollo, como yo dije, o como una semilla de, ¿ven? 63, pero recuerden, no cayó ni una sola gota de lluvia hasta que Noé entró en el arca. No cayó fuego en lo absoluto en Sodoma hasta que Sodoma, Lot, salió de Sodoma. Jesús dijo, como fue en esos días, así será en la venida del Hijo del Hombre. La iglesia ya está, no tiene que ser juzgada. Ya ha sido juzgada, pues juzgó a Cristo. Y Cristo soportó el juicio de ella. Cuando estamos en él, somos libres de juicio. Si Dios lo juzga a ustedes, entonces él es injusto. Cristo tomó nuestro juicio por nosotros. Y por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en ese cuerpo. El que cree en mí, tiene vida eterna y no vendrá a juicio. San Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a más ha pasado de muerte a vida. Amén. Ese es el evangelio. Oh, cuán felices deberíamos estar sencillamente velando y esperando por ese tiempo glorioso. Ahora, pero América lo condena, lo desecha. Ellos prefieren tener su propia teología. Ahora, Jesús se refirió aquí a Salomón, pero antes que él hiciera eso. 64. Hay un hombre aquí del que me gustaría hablar solo un minuto. Amén. 64. Hay un hombre aquí del que me gustaría hablar solo un minuto, y ese es ese hombre, Jonás. Mucha gente menosprecia a Jonás, dice, oh, él es un Jonás. Pero Jonás nunca se salió de la voluntad de Dios. Amén. ¿Cómo puede un profeta salirse de la voluntad de Dios? Él era el profeta de Dios. ¿Cómo pudiera él? Estaba leyendo un libro no hace mucho, algo sobre ello. Pudiera haber sido ficción, pudiera haber sido verdad, pero Jonás tomó. Dios le dijo que fuera a Tarsis. Elías también le dijo a Eliseo que esperara en Gilgal, pero él siguió adelante, ¿ven? 65. Pero nos tenemos que fijar muy bien. Dios guía a sus hijos. Y por Jehová son ordenados los pasos del justo. Ellos son guiados por el Espíritu Santo.
Algunas veces uno piensa que está cometiendo un error, pero si el Espíritu lo está guiando, vaya y hágalo de todas maneras. Si el Espíritu les dice a algunos de ustedes en las sillas de ruedas, levántense y empiecen a caminar, caminen de todas maneras. ¿Cómo lo voy a hacer? Esos no son sus negocios. Solo escuchen lo que dice el Espíritu. Si les dice que vengan al altar y se arrepientan, háganlo. Mi vecino, mi pastor, a mí no me importa lo que él dice. Lo que el Espíritu Santo dice, vayan y háganlo. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Ahora bien, muchas veces he ido a ciudades y he pensado que cometí un error, pero simplemente continué batallando. Después de un tiempo me doy cuenta que no fue un error. 66. Jonás debía ir a Nínive. Nínive era una ciudad casi del tamaño de el St. Louis. Había miles de gente y ellos se habían apartado de Dios y habían empezado a adorar ídolos. Y sabemos la historia. Jonás debía ir a Nínive, pero él tomó un barco para Tarsis. Así que si él hubiera ido a Nínive, la historia no hubiera sido escrita de la manera que está escrita. Así que él iba rumbo a Tarsis y el gran mar empezó a rugir y a alborotarse. Y Jonás, un buen hombre honesto, bueno, les dijo que era por los pecados de él. Y le amarraron sus manos y pies y lo arrojaron al océano. Y Dios tenía un gran pez allí para que se lo tragase. Ustedes saben, yo siempre he sentido lástima por Jonás, porque mucha gente mira, por ejemplo, dicen, mi mano está inválida. Bueno, oraron por mí, no hay una diferencia. Mi estómago me duele, no hay una diferencia. Mientras ustedes miren eso, ustedes no van a ver ninguna diferencia. Ustedes tienen que mirar a lo que Dios dijo. 67. Hace tiempo yo fui a orar, hace como unos 15 años, por un jovencito postrado, muriéndose de difteria negra. La madre y el padre estaban implorando que yo fuera. Bueno, fui allá y el doctor era un doctor católico y él no me permitía entrar. Él dijo, ¿es usted casado? Dije, sí, señor. ¿Tiene hijos? Le dije, sí, señor. Él dijo, yo no lo puedo dejar entrar. Dijo, eso es contagioso. Le dije, señor, yo soy un ministro del evangelio. Él dijo, a mí no me importa. Dijo, eso es contagioso. Usted no está vacunado contra eso. Le dije, bueno, pueda que eso sea verdad también, pero Dios me cuidará. Él dijo, escuche, señor. Él dijo, yo no lo puedo dejar entrar. Le dije, bueno, la madre y el padre están parados allí llorando, deje. Él dijo, el muchacho se está muriendo. Se ha estado muriendo por las últimas 24 horas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Continuamos con la lectura. Uno más grande que Salomón está aquí, predicada en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1961. Continuamos con la lectura. Párrafo 68 dice... Le dije, quiero preguntarle algo, doctor. Ahora, nosotros diferimos en teología. Dije, usted siendo católico y yo protestante. Dije, pero estamos adorando el mismo Dios. Usted solo está tomando un camino diferente. Pero me gustaría preguntarle algo. Si ese fuera un muchacho católico acostado allí muriéndose y el sacerdote estuviera parado aquí y ese muchacho estuviera implorando, queriéndolo, el padre y la madre rogando para que el muchacho recibiera la extremaunción de la iglesia. ¿Lo dejaría usted entrar? Él dijo, pues seguro. Le dije, yo significo tanto para ellos como un sacerdote significaría a un muchacho católico. Y él dijo, pero espere un momento. El sacerdote no es un hombre casado.
Usted sí lo es. Y le dije, si yo estoy dispuesto a firmar una declaración que yo soy yo responsable y que nada me sucederá. Finalmente lo convencí y él me vistió como un Ku Klux Klan y en todo mi rostro. 69. Y entré allí y allí estaba una pequeña enfermera. Y el muchacho había estado inconsciente por 2 días. Y no entiendo nada tocante a medicina, pero de todas maneras ellos le hicieron un electrocardiograma y una clase de prueba en la que la manecilla se fue hasta abajo. Y él apenas estaba viviendo. Se me olvida cuántas veces su corazón estaba latiendo por minuto. Y así que el padre y la madre parados allí dijeron, ¡Oh! Dijo, ¡Madre, mira! El hermano Branham está aquí, va a estar, el Señor lo va a sanar ahora. Oré por él y dije, Padre Celestial, vengo aquí ahora como tu siervo. Vengo con fe. Tú me dejaste de entrar de alguna manera, a pesar de la oposición de ese doctor que al fin me dejó entrar. Y ahora pongo mis manos sobre este precioso muchacho moribundo y clamo para que su vida sea restaurada a él en el nombre de Jesucristo. Y me levanté. Párrafo 70. Y la madre y el padre se empezaron a abrazar y a decir, ¿no es maravilloso, madre? Y dije, ¿creen ustedes? Oh, dijo, seguro que sí. Así que siguieron y me encaminaba a salir y la enfermerita entró allí y ellos sencillamente estaban gritando y alabando a Dios por la sanidad del muchacho. Él nunca se movió. Y la madrecita y el padre se estaban regocijando. Así que la enfermera entró. Ella dijo, Señor. Ella dijo, yo mismo creo en tener fe. Ella dijo, pero ¿cómo pueden ustedes entrar allí y comportarse de esa manera y su único hijo yace ahí muriéndose? Oh, dijo el padre, él no se está muriendo. Él está viviendo. Él va a vivir. Pues ellas dijeron, ¿cómo puede usted decir algo así? Dijo, bueno, seguro él vivirá. Párrafo 71. Ella dijo, escucha, señor, dijo, es bueno tener fe y todos nosotros creemos en tener fe en Dios. Ven, allí ustedes regresan a esa teología híbrida otra vez. Ven. Y dijo, pero, dijo, cuando esa manecilla o lo que haya sido. Ahora, si hay un doctor presente, yo no sé lo que era, pero de alguna manera, cuando llega así debajo, ese latido de corazón con esa enfermedad nunca se ha sabido en la historia que regresa otra vez a la normalidad. El hombrecito santo puso su brazo sobre el cuello de la pequeña enfermera. Él dijo, cariño, dijo, tú estás instruida para observar esa máquina. Eso es lo que tú sabes. Dijo, yo no te culpo. Eso ha hecho muchas cosas buenas. Él dijo, pero ves. Depende a lo que tú estás mirando. Dijo, tú estás mirando a lo que dice esa máquina. Yo estoy mirando a lo que dice una promesa de Dios. Y en esta noche, ese muchacho es un misionero en África, el padre de 2 niños predicando el Evangelio. Párrafo 72. Depende de a lo que ustedes estén mirando. La Biblia, el cristianismo, mira a lo invisible, no a lo que ustedes ven aquí, sino a lo que dijo Dios. Es una promesa. A mí no me importa lo que dice la ciencia o alguna otra cosa. Es lo que dijo Dios. Ustedes saben, la gente habla de los síntomas. Pienso que Jonás tenía el peor caso de síntomas que yo me haya enterado. Recuerden que él estaba en el vientre de la ballena. Y ahora, él estaba muy metido en el océano, como a unos 2 días de viaje. Tal vez estaba a unas 40 brazas de profundidad allí. Y había una tormenta en el mar y sus manos estaban atadas por detrás de él. 73. ¿Y saben ustedes lo que estaba haciendo? El pez, cuando come y llena su vientre, él se va al fondo del mar a descansar. Den de comer a sus pececitos dorados y vean qué sucede. Él se va al fondo a descansar. Así que él tenía a esa profeta en su vientre. A ese profeta en su vientre. Así que estaba bien lleno. Así que él se fue al fondo a descansar. Y allí estaba él con sus manos atadas detrás de él. Y si volteaba en el vómito de la ballena, cuando él miraba en esta dirección, era vientre de ballena. En esta otra dirección, era vientre de ballena. Por todas partes que él miraba, era vientre de ballena. Ahora, no hay nadie aquí en esa condición tan mal esta noche. Ustedes saben eso. Pero, ¿saben ustedes qué dijo ese profeta? Él rehusó ver el vientre de la ballena.
Él dijo, son vanidades ilusorias. Yo no las miraré. Él dijo, mas aún veré tu santo templo. Pues cuando Salomón dedicó el templo, él oró, un hombre terrenal que después se descarrió. Cuando él dedicó el templo de Dios, él oró, él dijo, Señor, si tu pueblo está en tribulación en cualquier parte y mira hacia este lugar santo y ora, entonces tú oirás desde el cielo. Él tenía tanto así de confianza en la oración de Salomón, un hombre en un templo terrenal. Párrafo 74. Y Dios, no sé lo que él hizo, él le ha de haber puesto un tanque de oxígeno allí adentro o algo, pero él lo mantuvo vivo por 3 días y noches y lo llevó a Nínive, a donde él debía haber ido. Y si Jonás podía tener tanto así de fe en la oración de un hombre terrenal, que después se descarrió en un tabernáculo terrenal construido con manos, ¿cuánto más nosotros bajo estas circunstancias podemos tener fe en la sangre de Jesucristo, quien está sentado, no en un templo terrenal, sino a la diestra de Dios el Padre, con sus propias vestiduras ensangrentadas, intercediendo sobre nuestras ofensiones, confesiones? ¿Cuánto más podemos nosotros negar todo síntoma que es contrario a la fe de Dios que nos está guiando? ¿Cómo podemos hacer tal cosa? Ahora, este día, Jonás no era del todo eso, sino que él también. Jonás estaba en la voluntad de Dios. 75 el párrafo. Ahora, la gente había empezado a adorar a las bestias y a los animales. Eso es lo que los paganos hacen. Adoran animales. Yo veo a toda esa gente con esos perritos por aquí y usando anticonceptivos. Y creo que eso es regresado otra vez a estar en América. Así que entonces regresemos. Regresamos y encontramos que ellos adoraban. El dios del mar era una ballena. Ellos eran pescadores de oficio. Todos los hombres estaban allí pescando con sus redes. Y un día como a las 11 del día, ahí venía el dios del mar, la ballena, y salió del mar. Todos los hombres se asustaron porque se aproximaba el gran dios del mar. Ella llegó a la orilla. Sacó su lengua como una pacerola y el profeta salió de allí y empezó a profetizar. Arrepiéntanse o este lugar perecerá en 40 días. Se fue caminando por la calle con su calvicie brillando. Arrepiéntanse a este lugar perecerá. Arrepiéntanse o el lugar perecerá. Seguro el Dios había vomitado al profeta. Seguro. Dios sabe cómo hacer las cosas. Él sabe cómo hacer que todo obre bien. Jesús se refirió a él aquí. La generación perversa y adúltera demanda señal. Él dijo, demanda señales. Pero él dijo, a ellos se les será dado una señal, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. Párrafo 76. Ahora, les quiero preguntar algo, rápidamente ahora, porque veo que nos tenemos que apurar. Yo les quiero preguntar algo de cuál generación estaba hablando él. ¿Cuántos saben que una escritura sostiene, siempre tiene una respuesta que tiene doble significado? Seguro que la tienen. De Nínive, de Egipto llamé a mi hijo. Mateo 3, sigan esa referencia hacia atrás y verán que era Jacob, su hijo, al que él llamó. También a Jesús, su hijo, ¿ven? Muy bien, ahora, si él estaba hablando de una generación perversa y adúltera, era esta generación. Una generación perversa y mala y adúltera. Y él dijo que a ellos les sería dada una señal. Ahora, pongan atención. Pongan atención y abran su corazón. Aparte de eso, pónganse un embudo espiritual para que lo capten. Recuerden que él dijo, a esta perversa y adúltera generación le será dada una señal. ¿Qué clase de señal? La señal de la resurrección. ¿Lo captan? Cristo está vivo esta noche entre nosotros, haciendo las mismas cosas que él hizo. A una generación perversa y adúltera le será dada una señal de la resurrección. Eso es exactamente, exactamente lo que prometieron las Escrituras. Le será dada una señal de la resurrección.
Ahora, rápidamente para finalizar mis pensamientos, quisiera que tuviéramos más tiempo, pero no la tenemos. Párrafo 77. Por último, entonces, él llegó a Salomón en los días de Salomón. Ahora, denme toda su atención sin distraerse como por 10 minutos. En los días de Salomón fue una edad dorada. Dios dio un don a la tierra, fue un don de discernimiento. Salomón tenía un discernimiento. ¿Cuántos saben eso? Y él podía discernir porque era de Dios. La palabra de Dios estaba con Salomón. Él podía discernir. Pues todo el pueblo se reunió alrededor de ese don. ¡Oh, hermanos! Y cualquier ministro sabe que eso fue la edad dorada de Israel. Sin guerras, y ellos edificaron el templo, y todo estaba en paz, y todo, porque ellos recibieron el don que Dios envió. Y en esos días ellos no tenían televisión, gracias al Señor. Pero ellos, y lo único que ellos tenían para llevar a las noticias era de boca a oído, y toda caravana que pasaba por allí se le oía hablar tocante a ese gran don. Ellos iban a la iglesia de Salomón y lo miraban, y luego regresaban y lo llevaron a la nación. Es hasta que su fama se esparció por todas partes. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 78 al 87. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 78. Aquí, allá, muy lejos de Sabá, márquenlo en su mapa y vean qué tan lejos está. Más allá, cruzando el desierto de Sahara, la gente pasaba por allí. Había una pequeña reina. Ella oyó de la fama. Todos los que pasaban por allí pasaban por Egipto, decían, oh, o mejor dicho, que pasaban por Israel, decían, usted debería ir a Israel. Oh, su Dios es un Dios viviente. Él se está moviendo entre ellos. Ellos tienen un hombre allí que está ungido con el Espíritu de Dios. Y él hace cosas que un hombre no puede hacer. Es algo sobrenatural. Y la pequeña reina lo empezó a oír, todos hablando de ello. ¿Qué si empezaron a hablar de nuestro Dios de esa manera, como él da el Espíritu Santo y la paz y el gozo y el entendimiento? Oh, ¿no sería maravilloso? Ahora, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Ahora, su corazoncito empezó a tener hambre. Ustedes saben, ustedes no pueden hablar sobre Dios y que no le haga a su corazón hambrear. Si es que hay algo en ustedes, de todas maneras. Así que su corazoncito empezó a tener hambre. Oh, me pregunto si eso es verdad. La siguiente caravana que pasó, ¿has estado en Israel? Me dicen que ellos están llevando a cabo un gran avivamiento allí. Sí. ¿Tú lo viste? Sí. Oh, déjame decirte, nunca vi tal cosa. Pues no ha habido un ser humano como él en la tierra que se haya sabido. Esa sabiduría, ese discernimiento es perfecto. ¿Lo viste? Oh, obró en mí. Sé que lo fue, ¿ve? Seguro que sí, fue maravilloso. Oh, lo deberías haber visto. Oh, ese hombre, él, pues, no pudiera ser el hombre. Yo sentí su mano, yo estreché su mano. Él usa ropa como nosotros la usamos, pero él está ungido con el Espíritu de Dios y él le da a Dios toda la alabanza. Él dice que Dios le dio a él el don para guiar al pueblo. Oh, todo es glorioso. Tú lo deberías ver. 79. La fe es por el oír. Ahora, en este día decimos, bah, bah, nosotros somos metodistas, nosotros somos bautistas, nosotros no tenemos nada que ver con esa clase de cosas. No,
Esa es la razón que no llegan a nada. Eso es correcto. Santos rodadores, ese montón de pentecostales. No, no, no. No hay nada en eso. Es un montón de santos rodadores. ¿Ven? Sigan así. Nuestro nombre está en una bomba allí en alguna parte. Nosotros la vamos a recibir. Recibiremos la recompensa. No se preocupen. Así que entonces, ellos la recibieron en los días que rechazaron a Jesús. Ellos la recibieron en el día que rechazaron el resto de ellos. Rechazaron a Noé y por toda la trayectoria. Y Dios nunca falla. Él siempre es el mismo. Así que la recibiremos. 80. Ahora, nos dimos cuenta de la primera cosa que sucedió. Ahora, fijémonos bien por unos cuantos minutos más. Ahora, la pequeña reina empezó a tener sed, a tener hambre y sed. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Aun si ellos la tienen o no, solo al estar ellos sedientos por ella, son bendecidos. Así que ella dijo, tengo que ir a ver. Así que ahora la primera cosa que ella hace, ella tiene que ir a ver a su pastor, su obispo. Ustedes saben, antes que ella pueda ir. Así que ustedes saben, ella es una dignataria. Ustedes saben. Así que la puedo ver, ir y decir, Padre Santo, ellos me dicen que los israelitas están llevando a cabo un avivamiento allá y que el Dios de ellos ha descendido. Está viviendo en un hombre y él tiene un discernimiento poderoso y no hay nada parecido. 81. Hija mía, el hermano Branham aclara su garganta. Yo soy el santo reverendo padre y tú debes verdaderamente entender que si hubiera algo sucediendo en la línea de lo sobrenatural, nuestra iglesia lo tuviera. Todavía lo tenemos así, ustedes saben. Así que no vayas a donde ese grupo. Ese de allá es un grupo ignorante. No hay nada como eso. Eso solo es manufacturar. No hay nada en eso. No vayas allá. Bueno, ella dijo, mire, si fuera en nuestra iglesia, entonces, ¿por qué yo no lo veo en nuestra iglesia? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué yo no lo veo? Ahora, yo he estado aquí. Mi abuela pertenecía a esta iglesia. Mi abuela y mi abuelo eran miembros aquí. Mi tatarabuelo y tatarabuela estuvieron aquí y nosotros nunca hemos visto ni un solo movimiento de algo sobrenatural. Así que ahora usted me dice de todo esto y de estos ídolos y todo lo demás. Y usted tiene muchos libros aquí y mucha teología, pero yo no los veo hacer nada. Pero ellos me dicen que algo está vivo allá. Amén. Me gusta eso. Algo que es real. Algo que él mismo se puede producir. Aleluya. No es híbrido, sino que puede producir la cosa correcta. Bueno, él dijo, mira, hija mía, escucha. ¿Comprendes que tú tienes una posición social? Tú perteneces a todos esos clubes y cosas. Si tú vas, tú sabes lo que va a suceder. A mí no me importa lo que suceda. Muchacho, cuando un hombre o una mujer empieza a tener hambre por Dios, no hay nada que los pueda detener. Así que ella regresa. Quisiera que nos pudiéramos quedar más tiempo en ello, pero nos tenemos que dar prisa. 82. Así que ella regresa allá y dice, ¿sabe qué? Yo voy de todas maneras. Así que a mí no me importa si ellos me excomulgan y quitan mi nombre del libro. Yo voy de todas maneras. A mí no me importa. Si nuestra iglesia no está cooperando con ellos, eso no me importa. Yo voy porque algo en mi corazón me está diciendo que hay un Dios viviente en alguna parte y estoy determinada a encontrarlo a él. Amén. Ahora, cuando ustedes reciben eso, no hay nada que los va a detener a ustedes, ni santos padres,
ni obispos, y ni nada más los va a detener a ustedes, ni ceremonias paganas, ni teología hecha por el hombre, ni algo más. Si Dios está pulsando en su corazón, si Él no está, ay de ustedes. Dios tenga misericordia de ustedes. Entonces nos damos cuenta que ella dijo, bueno, ahora, si ellos quitan mi nombre del libro, todas las hermanas la rodearon, dijeron, tú eres la reina. Ella dijo, a mí no me importa lo que soy. Yo tengo que contestar ese llamado que está llamando. Cuando el abismo llama al abismo, tiene que haber un abismo para responder a ese llamado. Eso es correcto. Antes que hubiera una aleta en el lomo de un pez, tenía que haber primero agua en donde él pudiera nadar. Si ustedes creen en sanidad divina, ¿lo creen ustedes? Digan amén. La congregación dice amén. Eso muestra que hay sanidad divina en alguna parte. Eso es correcto. De lo contrario, nunca tendrían ese deseo anhelante. 84. El otro día leí en el periódico de un muchachito que se había estado comiendo los borradores de sus lápices. Y su mami lo encontró comiéndose el pedal de una bicicleta. Lo llevaron al laboratorio para, o mejor dicho, a la clínica para darle una prueba. Encontraron que su cuerpecito necesitaba azufre. Él lo encontraba en el hule. ¿Por qué? Allí es en donde está el azufre, en el hule. ¿Ven? Antes que pudiera haber un deseo anhelante por azufre, tenía que haber un azufre para responder a ese deseo anhelante. Antes que pudiera haber una creación, tenía que haber un creador para crear la creación. ¡Aleluya! Y si en esta noche estamos aquí, hambrientos de sanidad divina, hay una fuente abierta en alguna parte. Si ustedes tienen hambre por más de Dios, hay más de Dios en alguna parte, o ustedes no tendrían el hambre. Eso es únicamente la ley de Dios, una de sus leyes, como sembrando y cosechando y así sucesivamente. 85. Noten ahora, ella se preparó. Ella dijo, ahora espera un momento. Pudiera ser que no sea verdad, no sé, pero creo que sí es. Así que, ¿sabes qué? Si es verdad, voy a llevar mucho dinero, lo voy a apoyar. Y si no es verdad, puedo traer mi dinero de regreso. Ustedes saben, les convendría a la gente pentecostal tomar el consejo de ella. Mucha gente apoya cosas en la radio que se ríen de ustedes y los llaman santos rodadores. Se burlan de ustedes. Y todavía ustedes apoyan programas radiales con tales cosas como esas, con el dinero que ustedes ganan arduamente. Yo lo pondría en donde verdaderamente hicieron bien. Eso es correcto. Los ministros nunca me dijeron que dijera eso. Yo no hablo con ninguno durante las reuniones. Yo estoy solo en el cuarto, pero eso es correcto. Si es correcto, no únicamente es digno de su dinero, sino que es digno de su vida, es digno de todo. Si no está correcto, déjenlo en paz. Así que me imagino que ella compró todos los pergaminos y trató de leer lo que era Jehová. Esa es una buena manera, darse cuenta lo que Él es, y luego ustedes ven si es Él o no. 86. De esa manera lo debería de hacer la gente hoy. Leer lo que Jesús era ayer y luego ver si Él es hoy. Eso es correcto. Ver si Él actúa igual hoy como Él actuó ayer. Ver si es Él el mismo Espíritu, el mismo Dios por toda la Biblia. Ver si es Él. Ver si Él muestra la misma cosa. Entonces, si la teología de ustedes es contraria a eso, desháganse de su teología y reciban a Dios, ¿correcto? 87. Ahora, recuerden ahora, observen, ella tenía muchos peligros por los cuales pasar. Esa pequeña reina tenía mucho a qué enfrentarse. Recuerden, ¿qué hizo ella? Ella probablemente se proveyó de un pequeño ejército,
un grupo de eunucos y algunas sirvientas para que fueran con ella. Y recuerden, ella tenía que viajar una larga distancia. Y aparte de eso, los hijos de Ismael estaban en el desierto y ellos eran ladrones. Bueno, qué cosa tan difícil hubiera sido con todo lo que ella cargaba. Ella llevaba mucho oro, especias de las que no sabían nada el resto del mundo, e incienso y tesoros muy costosos. Pues esa pequeña reina, esos ismaelitas, esos jinetes veloces, pudieran haber llegado allí y matado a esa pequeña cuadrilla y tomado ese dinero y huido en unos cuantos minutos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermano Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, uno más grande que Salomón, está aquí, predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1961. Continuamos la lectura, párrafo 88, dice: pero usted sabe cuando algo se está moviendo en su corazón para encontrar a Dios, usted no teme. Usted dice, ¿puede caminar, hermano Branham? Si usted realmente está hambrienta por caminar, Dios lo está poniendo en su corazón. Usted dice, yo pudiera cometer un error. ¿Qué? ¿Un error? Dios lo llevará hasta el fin. No se preocupe usted de eso si Dios se lo está diciendo en su corazón. Usted dice, hermano Branham, a mí me gustaría predicar todo el evangelio, pero tengo miedo a hacer. Ellos me excomulgarían, ellos me retirarían mis papeles de allí. Arrójeselo a ellos y empiece a caminar con Dios. 89. Una enfermera me dijo en otro día, dijo, yo creo en sanidad divina. Dijo, pero ellos me quitarían mi papel de oveja. Expresión familiar referente. Si alguien profesa sanidad divina en el hospital en donde oré por algunas personas y fueron sanadas, dijo, si yo lo profesara, me quitarían mis derechos de enfermera, mi piel de oveja. Le dije, esa es una piel de chivo. Arrójela y vaya y obtenga una verdadera piel de oveja. Yo dije, consiga, ¿en dónde está escrita la sangre de Jesucristo? Eso es verdad. Cualquier cosa, yo creo en medicina, yo creo en doctores, yo creo en hospitales, pero no sea un fanático. No vaya a ese extremo de saber que esas cosas son las únicas cosas. Dios es el que sana. Esas cosas son naturales. Creo en la maquinaria. Creo en automóviles y creo que el jabón se debe usar para lavar nuestras manos y ropa que usamos y máquinas y cosas. Creo en eso. Pero eso no va a impedir mi fe en el Dios Todopoderoso para reconocer que Él es el que me las da y me los envía a mí. Eso es exactamente correcto. Seguro. 90. Ahora, nos damos cuenta que ella tenía mucho de qué afligirse. Pero ustedes saben que cuando alguien verdaderamente está siendo sediento de Dios, no hay nada que los va a detener. Ella seguía adelante. Ahora, recuerden, ella no viajó nada más por 15 minutos. Midieron la distancia. ¿Saben ustedes cuánto tiempo se tomaría para recorrerlo? Bueno, en primer lugar, ella tenía que atravesar el desierto de Sahara. Y ella no viajó en un Cadillac con aire acondicionado, no, sino que viajó en el lomo de un camello. Le tomó a ella 3 meses para cruzarlo. ¡3 meses! Con razón Jesús dijo, ella se levantará con esta generación y la condenará. Párrafo 91. La gente que vive al cruzar de la calle no viene, tiene automóviles y transportaciones y todo lo demás y todavía eso lo demuestra. Ella se levantará con este Estados Unidos y con esta generación en los días de la resurrección de ella y condenará a esta nación. Jesús así lo dijo. Eso lo hace correcto. Ella no vino en un Cadillac o una carroza con aire acondicionado. Ella probablemente tuvo que viajar de noche y la pequeña caravana con unos cuantos eunucos con ella. Pero ella estaba determinada a darse cuenta que si eso era de Dios o no. Por todo el camino, leía y tenía que viajar de noche. Durante el día se acostaba en un pequeño oasis en alguna parte, los vientos rugiendo, y leía los pergaminos, lo que Dios era y lo que ella esperaba, si en realidad era Dios. 92 del párrafo. Y cuando al fin llegó allá, ahora ella no vino para quedarse como alguna gente en Bloomington y demás, ellos vienen. Se sienten en un minuto. Yo iré, alguien me sirviente y esto y los otros se me pidieron que fuera. Así que me imagino
que iré. Pero si él dice una sola cosa contraria a lo que creo, me saldré enojado de allí. Eso muestra su ignorancia. Eso muestra en qué clase de hogar usted fue criado. Yo fui criado en un hogar en la montaña, en Kentucky, pero mi mami me crió mejor que eso, de tener respeto. Si yo viniera y yo me quedaría para escuchar, o yo no vendría en lo absoluto. Pero levantarse y la primera cosa que él diga que yo no creo, me iré. Ahí lo tienen ustedes. Sigan así. Entonces, párrafo 93. Pero ella vino a quedarse. Cuando finalmente llegó a la puerta, ¿qué hizo ella? Ella descargó los camellos, levantó su tienda y se preparó para quedarse hasta que estuviera satisfecha, escudriñando las escrituras hasta que ella las examinó para ver si estaba correcto o no. Ahora bien, de esa manera lo deberíamos hacer nosotros. Con razón ella condenará a esta generación. Ella lo tiene que hacer. Ella la condenará. Ella se quedó. No dijo, bueno, si ellos predican más de 20 minutos, hermano, yo me iré. Pero ella se quedó día tras día. Ella vino porque había algo en su corazón jalándolo. Ustedes dicen, pero hermano Branham, pudiera significar perder 2 horas de sueño. Para ella significaba un reino, pero también significaba vida para ella. Ustedes piensan que yo soy duro, pero no lo soy, ven, solo quiero que conozcan la verdad. Párrafo 94. Así que ella se quedó allí, ella descargó sus camellos y se instaló, me puedo imaginar, a la mañana siguiente. Un pequeño drama ahora para terminar. Ella dijo, me daré cuenta ahora. Yo sé ahora lo concerniente a Jehová, porque he leído los profetas y sé de los que estoy hablando. Bueno, las campanas de la iglesia tocaron y la música tocó. Después de un rato salió el pastor Salomón. Él subió a la plataforma y ella se fijó en el primero con la tarjeta de oración o lo que ellos tenían. Empezó a subir. Quienquiera que ellos habían seleccionado, subió. Ella se fijó que ese discernimiento era perfecto. Me imagino que su corazoncito empezó a latir. El siguiente subió y fue perfecto. El siguiente subió y fue perfecto. El siguiente subió y fue perfecto. ¡Oh, hermanos! Me imagino que ella regresó a su tienda y llamó a sus sirvientas. Dijo, oh, es exactamente, exactamente de acuerdo a esta palabra, esta escritura aquí que yo leí. Está de acuerdo con lo que me dijeron todos los demás. Yo voy a obtener una tarjeta y subir allá también. Sí, señora, así que yo voy a ir. Párrafo 95. Así que ella obtuvo su preposición. Y cuando llegó el momento que ella iba a subir a prepararse, quise decir, y cuando ella se preparó, cuando ella llegó ante Salomón, la Biblia dice que nada hubo que Salomón no le contestase. Él le dijo que lo tenía en su corazón. ¿Saben ustedes lo que hizo esa mujercita pagana? Ella se convirtió debido a lo que Salomón le había dicho y ella sabía que provenía de Dios. Y ella dijo, Jehová tu Dios, sea bendito. Observen las palabras, Elohim, el gran Jehová, Jehová tu Dios, sea bendito, que te da estas cosas. Todo lo que yo oí era verdad y más de lo que oí, porque no se había oído eso, ven. Es verdad, y más de lo que oí. Y ella dijo, bienaventurados estos hombres que están contigo, que están aquí diariamente, observando obrar este don delante de ti. Bienaventurados los que están contigo. Oh, esto es glorioso. Ella dijo, párrafo 96. Y Jesús dijo, ella se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación. Porque uno más grande que Salomón está aquí. ¡Oh, Dios, ten misericordia de nosotros! Es mi oración. Me gustaría continuar un poquito más de adelante. Bienaventurado el pueblo que está contigo, que constantemente ve suceder esto todo el tiempo. Todo lo que oí es correcto, y más todavía, hay más de lo que pensé que había, que es correcto. Inclinemos nuestro rostro. Señor Jesús, tú todavía eres el mismo Dios. No hay diferencia en ti. Tú eres Dios en la terraza. Tú eres Dios en la montaña. Tú eres Dios en el valle. Tú eres Dios del mar. Tú eres Dios de los cielos. Tú eres Dios de la creación. Tú eres el Dios de nuestra vida. Tú eres Dios de todo lo que hay. Tú eres Dios.
Y oro a ti, Señor, que mientras este pequeño grupo de gente, solo unas 200 o 300 personas sentadas aquí reunidas esta noche, sin embargo, tú viniste desde el cielo para oír el clamor de un solo mendigo ciego. Tú viniste desde el cielo en una ocasión para responder, o mejor dicho, cruzaste los océanos por un hombre que no estaba en su mente cabal, el maníaco de Galar. Sanaste a ese solo hombre y regresaste a tu casa. Tú irías, tú vendrás de la gloria esta noche para confirmar tu palabra, porque la Biblia dice que tú vigilas sobre ella para confirmarla. Oh Dios, permite que ellos no fijen en este pobre hombre torpe, ignorante, que está parado aquí tratando de hablar la palabra, pero que el gran Espíritu Santo venga y hable. Ellos son una audiencia encantadora, Señor. Me agrada hablarles. Yo les retengo mucho tiempo cada noche, pero Dios Padre, una sola palabra proveniente de tú significará más que un millón de billones que yo pudiera hablar. Ven y prueba que lo que yo he dicho es la verdad. Que uno más grande que Salomón está aquí. Ven y pruébales a ellos, Señor, que tú eres el Señor Jesús resucitado cumpliendo tu palabra. Me encomiendo a mí mismo y a esta iglesia y a estas personas enfermas en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 98 al 107. Amén. Mensaje Uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 98. Ahora bien, ¿esperarán otros 10 o 15 minutos? No tendré tiempo. ¿Y dónde está Billy Paul? ¿Cuáles tarjetas repartió él el lunes? ¿Saben ustedes? ¿O el día que yo repartí ese fue el domingo cuando oré por los enfermos? ¿Cuáles eran? ¿Las de la letra A? ¿Las de la A? Muy bien. ¿De dónde llamé? De la primera parte de ellas, de la 1. Llamemos de la última parte de ellas. Veamos. Empecemos desde ¿dónde? Empecemos desde la 75. Veamos si la tenemos hasta la A1. ¿Está la A75 aquí? Levante su mano. Alguien mire a su tarjeta, ¿no? Bueno, empezaremos de alguna otra parte. Oh, muy bien, muy bien. A75. ¿Está correcto? Venga aquí, jovencito. A76. ¿Dónde está? Muy bien, señor. A77, levante su mano. 99. Las llamaremos a todas ellas. Las tenemos que llamar a medida que podamos. 77. ¿Dónde estaba? 77, 78. ¿Quién tiene A78? Venga aquí, 78. Ahora, ¿hay algo mal en alguna parte? 75, 76. ¿Quién tiene 77? 76. Esta señora tiene la 76. ¿Quién tiene la tarjeta de oración A76? Muy bien, alguien levantó su mano erradamente. No hagan eso. Ustedes nos confunden. Muy bien. 76, 77, 78, 79. La 79, levante su mano, por favor. Muy bien. 80. Ahora bien, si ustedes no se pueden poner de pie, ustedes en las sillas de ruedas, ¿tienen ustedes tarjetas de oración? Bueno, ustedes no necesitan tener tarjetas de oración para ser sanados. Esta solo es gente que viene a la plataforma. Ahora, 71 o... ¿Dónde empecé? El hermano dice 75. 75, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81, levante su mano. 82, levante su mano si puede. 83, 84, 84, muy bien. 85, 86, 87, 87. Miren a la de su vecino. Pudiera ser alguien que es sordo y no puede oír. Miren a la tarjeta de su vecino. Miren en la... ¿Dónde la tienen?
Muy bien, 87, 88, 89, 90, 91, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 96, 97, 98, 98, 98, no, no la vi, 98, levante su mano, 98, una tarjeta de oración. Y ustedes están enfermos y quieren que Dios los sane, levanten sus manos. Levanten sus manos en donde quiera, están por todas partes. Ahora, por favor, no estén apurados, solo manténganse quietos, solo por unos cuantos minutos. Ustedes serán, ¿qué pudiera ser más esencial? Si el mundo se parara, si ellos fueran a crear una bomba que explotaría al resto del mundo, eso no sería esencial. Si ustedes fueran a recibir 100 millones de dólares, eso todavía no sería esencial. ¿Está vivo nuestro Dios? ¿Es nuestra fe en vano? ¿Es real Él o no es real Él? 100. Si yo dijera, si todas las personas sentadas allí en las sillas de ruedas, yo pienso que la razón que ellas vinieron, ellas han venido, se va a orar por ellas. Vamos a orar por todos en las sillas de ruedas mañana en la noche. ¿Verdad? ¿O cuándo es? ¿Mañana en la noche? El hermano dice, el viernes en la noche. El viernes en la noche lo han apartado para las sillas. Eso no es necesario eso. Ustedes pueden ser sanados ahorita. No se esperen hasta el viernes en la noche. No los reto a ustedes en esas sillas de ruedas a que miren en esta dirección y crean que yo soy profeta de Dios. O mejor dicho, perdónenme, siervo de Dios, por favor, ¿ven ustedes? Esa palabra se esparce y derrota a la gente. Yo no soy profeta, yo solo soy su siervo. Ustedes crean eso con todo su corazón. No los puedo sanar, no señor, nadie más lo puede sanar. Es su propia fe lo que lo hace. Pero si ustedes se dan cuenta que es el mismo Jesús, cuando él estuvo aquí en la tierra, él dijo, no hago nada hasta que el Padre me lo muestra. ¿Es correcto eso, ustedes ministros? San Juan 5:19. Jesús nunca hizo un solo milagro hasta que Dios se lo mostró. No hasta que Él le dijo, sino hasta que Él le mostró por una visión. O la Biblia dice algo incorrecto. O Jesús dijo una mentira. Así que Él no lo podía hacer. Él es Dios. Jesús dijo en San Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Vean si eso no está en su Biblia, en la versión King James, o en Moffat, o en cualquier otra traducción que ustedes quieran tomar. Vean si no es la misma cosa. Tomen el diccionario del griego original si ustedes quieren. Ustedes encontrarán la misma cosa. No hago nada hasta que él veo al Padre. En otras palabras, él lo representaba en drama. 102. Ahora, mientras los están poniendo en fila, ahora yo les quiero preguntar una cosa. Miren, hubo una mujer en una ocasión en la Biblia que ella no tenía una tarjeta de oración, por así decirlo. Pero ella dijo, creo que ese hombre es el Hijo de Dios. Así que si tan solo pudiera tocar su manto, seré sana. ¿Cuántos saben que eso es la verdad? La congregación dice amén. Y ella tocó el manto de él. ¿Es correcto eso? Ella regresó a la audiencia. Tal vez ella se sentó como ustedes lo están. Tal vez se paró, no sé. Pero Jesús se detuvo. Y todos al derredor de él lo estaban tocando y diciendo, Rabí, estamos contentos que estás aquí. Ven, Rabí, hemos oído de tantas cosas que tú has hecho en Galilea. Nos gustaría verte hacer algo aquí. ¿Cómo estás, Rabí? Ven a casa a cenar conmigo. 103. Pero esa mujercita se acercó sigilosamente, ahora físicamente. Él no la podía haber sentido, porque ese manto colgaba suelto y tiene un vestido interior.
Así que yo no la hubiera sentido si tocara mi faldón aquí, como lo llamamos. Y qué tocante a ese manto grande y suelto. Pero él la sintió espiritualmente. Fíjense bien lo que él dijo. Él dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro se irritó tanto que él dijo, él reprendió a Jesús. La Biblia dice que Pedro reprendió a Jesús. Dijo, ¿por qué dices una cosa como esa? Bueno, suenas como que tú estás loco. Bueno, todos te están tocando. ¿Por qué dijiste una cosa como esa? Lo reprendió. Él dijo, yo he conocido que me he debilitado. ¿Es correcto eso? Ahora ustedes lean en la versión de King James. Poder salió de mí, lo cual es fuerza. Percibo que me he debilitado. 104. Bueno, si una sola visión, una sola persona hizo que el Hijo de Dios se debilitara, ¿qué me haría a mí un pecador salvo por su gracia? ¿Ven? Miren, cuando uno no puede soportar mucho, ustedes saben eso, uno se desmaya. Y cuando Jesús dijo, cosas mayores que estas haréis, ustedes tomen el diccionario enfático del griego y desen cuenta si no es correcto. Más que estas haréis, en lugar de mayores, es más. No pudieran ser mayores, pero ustedes pudieran hacer más, porque habría más de ustedes. Más que estas ustedes harán. Ahora, y él miró por toda la audiencia hasta que él encontró a la mujer. Y él dijo, le dijo que ella tenía un flujo de sangre y que su fe la había salvado. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. Ahora, ¿cuántos creen que él todavía es ese mismo Cristo esta noche? Amén. ¿Cuántos saben que el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, dice que Él es ahorita, en este momento, nuestro sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades? ¿Cuántos saben eso? Amén. Si Él es el mismo sumo sacerdote, Él actuará de la misma manera. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Él no puede hacer nada. Él está esperando que nosotros lo hagamos. Él nos hizo coherederos y estamos obrando junto con Él. 105. Ahora, ustedes tóquenlo a Él con sus enfermedades. Ustedes sin una tarjeta de oración. Ustedes tóquenlo a Él. Y si les he dicho la verdad, entonces Él hablará por medio de mí y les dirá la misma cosa a ustedes que Él dijo en aquel día. ¿Cuántos lo amarán y le creerán a Él y lo adorarán y morirán por Él? Si Él hiciera esta noche delante de nosotros, después que nosotros, el discernimiento. Padre Celestial, eso es hasta donde cualquier hombre puede llegar. Lo que sigue es tuyo, Padre. Tú tienes que hablar, pues yo ya no puedo hablar más. Ahora está en el reto. ¿Está tu palabra correcta o ella no está correcta? Y permite que toda esa gente en esas sillas de ruedas y toda esa gente con problema de corazón, toda esa gente con tuberculosis, cáncer o lo que pudiera ser, permíteles, Padre, tocarte esta noche, que toda persona aquí sea sanada. Oh, Dios eterno, oro por cada uno de ellos. Escucha mi oración. Padre, yo con todo mi corazón, como me gustaría verte sanar a todos. Y Padre, tú sí has sanado a todos. Te pido por la fe de ellos, entonces, que no falle en esta hora. Que ellos sepan que nunca ha habido nada como esto desde los días de Cristo mismo. Y tú lo prometiste que estaría de nuevo en nuestros últimos días. Y aquí está. Concédelo, Señor. Estoy dependiendo en ti. Estoy diciendo eso confiadamente. Porque creo que tú sí harás esta noche lo mismo que tú siempre has hecho. Yo mismo me encomiendo a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 107. Ahora, que sea muy bien entendido en esta audiencia
que no reclamo ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos entienden eso? Jesús está en el cielo. Cuando Él venga, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Pero yo sí digo que su Espíritu, el Espíritu Santo, está aquí. Y por medio de un don divino de ese Espíritu Santo, cuando era un muchachito, únicamente de unos meses de edad, yo vi mi primera visión. Decenas de miles de ellas han acontecido desde ese entonces y ninguna de ellas ha fallado alguna vez. Le estoy hablando aquí a gente que ha estado conmigo alrededor del mundo. Y levanten sus manos si yo alguna vez dije algo en el nombre del Señor que no haya acontecido. Cualquiera aquí que alguna vez me oyó mencionar algo con así dice el Señor, que haya fallado de estar correcta, levanten sus manos y vengan a decirme al respecto. ¿Ven? Es verdad. Entonces es Dios. El hombre no puede hacer eso. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí, predicado este servicio en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1961. Párrafo 108 dice, y recuerden ahora, ustedes en las sillas de ruedas y todos ustedes o ustedes sin tarjetas de oración, no es si ustedes suben aquí o no. Eso, yo tocándolos, ustedes no les daría ni una pizca de bien. Ustedes tocándome no les daría ni una pizca. Pero si ustedes lo tocan a él, sucederá, porque él ya ha comprado su sanidad. Los quiero oír a ustedes decir eso juntos. La congregación repite a medida que el hermano Branham dice lo siguiente. Él ya me ha sanado, Señor. Ayuda mi incredulidad para que yo pueda creer y tocar al sumo sacerdote que puede compadecerse de mis debilidades. ¿Ahora lo captaron? Ahora recuerden. 109. Todos ustedes en esa fila que saben que yo no sé nada de ustedes, levanten su mano. Todos los que están en esa fila de oración, todos los que están en la audiencia que saben que yo no los conozco, ni nada tocante a ustedes, levanten su mano. Ahí lo tienen ustedes. Ahora aquí está la Biblia que le dice, aquí está la Biblia que lo promete, el Espíritu Santo. Y si esto obra, ustedes recuerden, lo cual sí obrará. Ustedes recuerden que este gran gozo que ustedes sienten, esta cosa llamada el Espíritu Santo, es verdad. 110. Ahora escuchen, ustedes, gente pentecostal. No dijo Pablo, si uno de ustedes habla en lenguas y no hay intérprete, los doctos dirán, bueno, ustedes están locos, pero si hay un profeta entre ustedes que profetiza y revela los secretos del corazón, entonces ellos se postrarán y dirán, verdaderamente Dios está con ustedes. ¿Es correcto eso? Bueno, si ustedes creen en hablar en lenguas, ¿cómo pueden negar eso? ¿Ven lo que quiero decir? 111. Ahora, ¿quién es el primero? ¿Quién está en la línea? Este es usted joven. Por favor, tendrá usted para acá. Usted, hombre joven, piénselo. Ahora, yo nunca he visto a este muchacho en mi vida, hasta donde yo sé. Somos desconocidos uno del otro. Si eso es correcto, levante su mano, Señor, frente a esta Biblia. Yo nunca lo he visto a él en mi vida. No sé nada tocante a él. O él está parado aquí por algo. Quizás él está enfermo. No sé, no tengo ni idea. Si él está enfermo, entonces yo no lo puedo sanar. Pero si yo solo pongo mis manos sobre él, digo, usted va a ser sanado. Alabado sea Dios. Usted está sanado. Se puede ir. Créalo. Bueno, eso está bien. Si él lo creería, él sería sanado. Yo no creo, si él verdaderamente lo creería, no imitar, sino que lo creería, sino que verdaderamente lo creería. ¿No creen ustedes eso? La congregación dice amén. El muchacho sanaría. Párrafo 112. Tal vez sean problemas financieros, quizás sean problemas domésticos, quizás él ha estado casado, él está casado y él, su esposa están teniendo problemas. Quizás él y su novia están teniendo problemas. Quizá él no está casado. Yo no sé por lo que él está aquí. Yo no tengo ni idea. Pero se necesitará al Dios del cielo para revelarlo. Ahora, si él lo revela, toda persona aquí sabrá que tendrá que ser algún espíritu. El muchacho quizás sea un estudiante de esta escuela aquí. Yo no sé si lo es. Y el Espíritu Santo hace algo por él. Yo confío que él será lo bastante caballero como para ir y decirle a ellos, ven,
Eso es correcto. Yo espero que lo sea. La hermana Branham tiene problemas con el micrófono. Perdónenme. Esta cosa que me... Muy bien. Ahora yo no sé quién es el encargado del micrófono. No sé cuándo la visión llega. Ustedes comprendan que yo estoy mirando en alguna parte y viendo algo que sucedió muy allá en el pasado, en alguna parte, quizás en años pasados y todo. Párrafo 113. Ahora, les voy a pedir que sean muy reverentes. Cuando el Espíritu Santo hace algo y ustedes quieren alabarlo a Él, eso es lo que ustedes deberían hacer. Pero mientras estamos sentados ahorita, entremos reverente y quietamente en la Shekinah. Shekinah, en la presencia de Dios. Este joven y yo aquí, que nunca nos hemos conocido en nuestra vida, parados aquí, personas terrenales aquí que van a la eternidad para encontrarse con Dios y responder en aquel día del juicio. Y nos estamos mirando con la Biblia Santa de Dios de por medio. Usted es un hombre que tal vez alguno de ellos le dio a usted una tarjeta de oración y por casualidad esta noche su número fue el llamado. Y eso es todo lo que usted sabe al respecto. Estamos parados aquí. Y si Dios me revela el secreto de su corazón y le dice, y si Él me lo dice para decirle a usted por lo que usted está aquí, por lo que está mal en usted, o algo de lo cual usted sabe que yo no sé nada respecto a usted, ¿creería usted con todo su corazón? El hombre joven dice, sí, señor, creería toda la audiencia con todo su corazón, pues yo y este hombre joven parado aquí somos dos hombres destinados a la eternidad frente a la Biblia de Dios, puesta aquí, ven. Ahora, señor, depende de ti solamente, puedo hablar tu palabra y tu palabra es la verdad y abordo esto en la sangre del Señor Jesucristo, confesando esto que fue ministrado a mí por medio de un ángel que no puede fallar porque es Dios. 114. No, usted no es de esta escuela, usted ni siquiera es de este estado, usted es de otro estado, usted viene de Missouri. Correcto. Y usted es un ministro joven. Usted está confuso respecto a su ministerio. ¿De qué debe usted hacer? Eso ha estado en su corazón y en su mente. Usted aún está tratando de buscar una entrevista privada conmigo para saber qué hacer con su ministerio. Quédese en donde usted está. Él está a punto de moverlo a usted. ¿Me cree usted? Aquí hay otra cosa. Usted tiene a alguien en su corazón por quien usted está orando. Es un hombre, él se está muriendo de cáncer y usted está aquí parado a su favor. ¿Son verdad esas cosas? ¿Son verdad? El hombre joven dice, sí. ¿Cree usted ahora que obtuvo lo que usted pidió? Sí, entonces se puede ir. La paz de Dios sea con usted. Párrafo 115. Levantemos ahora nuestras manos, gente pentecostal. ¿Cómo pueden ustedes callar cuando el mismísimo Dios que ustedes aman es tan justo y tan verdadero? Solo crean declaraciones juradas, el Espíritu Santo. Muy bien, no la conozco, señora. Yo quiero que usted me mire con la Biblia de por medio. No la conozca usted, la conozco. Somos desconocidos uno del otro, pero si Jesucristo me revela a mí lo que está en su corazón, igual que Él lo habló a la mujer del pozo y me revela algo que usted sabe, si hubiera algo, yo no lo sabría porque usted sabe que no la conozco a usted y usted no me conoce a mí. Son esas cosas, ¿verdad? Ustedes dicen, ¿qué está haciendo, hermano Branca? Es la palabra de Dios aquí que es más cortante que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos del corazón. Cristo, la palabra viviente de Dios, dándose el mismo a conocer con pruebas infalibles. ¿Cree usted que yo soy su profeta o su siervo? Párrafo 116. Sí, usted está enferma. Si Dios me dice en dónde está su enfermedad, creerá usted, está en sus riñones y en su vejiga. Si eso es correcto, levante su mano. Usted, una está causada a la otra. Viene de sus riñones. Irritación de la vejiga. Usted ha batallado por mucho tiempo. La va a dejar a usted ahora. ¿Cree usted eso? Usted no es de aquí. Usted es de otra ciudad, pero usted es de Illinois, urbana. Eso es correcto. Urbana. Eso es verdad. ¿No lo es? Si lo dijo usted, ¿quién es usted? ¿Le ayudaría? Señora Potts, tenga fe. ¿Cree usted con todo su corazón? Eso le debería cumplir. Solo sean reverentes, sean muy reverentes. Denos como unos 5 minutos más. La siguiente persona, por favor. 117. Venga, míreme con la Biblia de por medio. El Dios del cielo nos conoce a ambos. Él sabe por qué usted está aquí. Él sabe por qué yo estoy aquí.
Pero conocerla a usted, no la conozco. No tengo ni una idea por qué usted está aquí. Pero si el Dios del cielo me revela por qué usted está aquí, ¿creerá usted que yo soy su profeta? Entonces sí, yo no la pudiera sanar. Usted sabe eso, pero esto únicamente elevará su fe para la sanidad. ¿Qué haría para usted, gente allá en la silla de ruedas? Solo miren, solo crean ahora. La hora de ustedes está cerca, si tan solo lo creen ahora mismo. Por favor, no caminen de aquí para allá. Ven, cada uno de ustedes es un espíritu y yo tengo a cada uno de sus espíritus en contacto como un soplo, la unción del Espíritu Santo. Todo es pecaminoso cuando eso viene de uno sobre uno. Todo lo que uno mira es pecaminoso y desobedecer, eso es lo que él me dijo. Si tú haces a la gente que te crea y eres sincero, cuando yo diga, esténse quietos y no caminen de aquí para allá y ustedes no lo hacen, eso muestra que ustedes no creen, ven. Y eso regresa a mí. El Espíritu Santo dice, déjenlos, déjalos en paz. Pero yo clamo a Él día y noche, Señor, no lo hagas todavía. Permíteme intentar otra vez porque comprendo lo que es el cielo. ¿Leyeron ustedes alguna vez el pequeño testimonio en la revista de los hombres cristianos de negocio? La pequeña translación o visión que tuve la otra noche. Yo quiero que toda persona aquí consiga una revista. Si ustedes no tienen dinero suficiente, tómenla de todas maneras. Yo pagaré por ella. ¿Lo he leído a usted? ¿No es eso hermoso? ¿Cómo pudiera yo dejar que alguien se pierda de ir allá a ese lugar? Usted está nerviosa, tiene complicaciones, muchas cosas mal hay en usted, pero hay una cosa principal que usted tiene en su corazón. Y es por alguien más, es una persona más joven, es una mujer, es su hija. Ella está demasiado nerviosa y ella tiene una operación. Esa es la causa de ello. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a quedarnos ahí porque ya no tenemos tiempo. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con nuestra lectura. Uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1961. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este privilegio, Padre amado, que tú nos das de el entrar en la escena de tu palabra, en la escena, Señor, de nuestro profeta cuando estuvo aquí en la tierra predicando estos gloriosos mensajes, que no era por predicar, él recibía la visión tuya, oh Padre amado. Y él en cumplimiento de Apocalipsis 17, cuando decía, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, él estaba presente ahí. Oh Señor Dios Todopoderoso, entonces en esta noche, en cumplimiento de tu última promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones, reyes, estamos aquí, oh Padre. Gracias por este privilegio, gracias a los hermanos y hermanas que también están presentes, muchas gracias, Señor. Pedimos, Padre, guíanos más adelante en servicio de para que tu nombre sea glorificado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Señor Jesús, apócalipsis.
Sello del séptimo sello y la séptima.